Señoras y señores, buenos días. Siendo las 9:27 y a día 15 de septiembre del 2023, se constituye virtualmente la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por quien habla y me llegó a mí, integrada por los señores magistrados supremos, doctores José Antonio Neira Flores y Walter Ricardo Cortina Miñano, a fin de desarrollarse la audiencia de lectura de sentencia conforme lo establece el inciso 2 del artículo 396 del Código Procesal Penal, en la causa número 17-2019-6, seguido contra los acusados Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, como presuntos autores del delito de tráfico de influencias reales agravado y otros en perjuicio del Estado. A fin de garantizar la publicidad de este proceso, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. En esta oportunidad, cedo la dirección de debates al señor magistrado supremo, doctor José Antonio Neira Flores. Señor magistrado, tiene usted el uso de palabra. Gracias, señorita presidenta. Bien, con fines de acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Muy buenos días, señores jueces supremos. Buenos días, abogados presentes y imputados. Por el Ministerio Público, Ótica Extenso Ría Aliaga, fiscal la Junta Superior, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, asignado en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con los datos ya expresados anteriormente. Doctor, quería, señores jueces, quería hacer una acotación, por favor. En este momento, los fiscales juntos, adjuntos supremos y el que habla, estamos en plena actividad y en diligencias, motivo por el cual habíamos asumido que nosotros no teníamos, en este caso, conforme al nuevo código, la obligación de asistir a la lectura integral de la sentencia, motivo por el cual solicito a ustedes el permiso respectivo a efectos de poder retirarme de la audiencia y proseguir, por favor, con las actividades y licencias que tenemos ya programadas, salvo, mejor parecer, lo dejo a su criterio, doctor. Bien, señorita presidenta, efectivamente, como dice el doctor Zorrilla, es voluntaria la presencia en este acto de notificación. Me parece que podíamos concederle permiso. ¿Está de acuerdo usted? Correcto. Bien, doctor Cotrina, por favor. Conforme. Bien, doctor Zorrilla, que continúen bien su diligencia, por favor, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Le agradezco a todos ustedes. Muy buenos días. Permiso. No tiene por qué, doctor Zorrilla. Por favor, por la Procuraduría Pública. Señor director de debate, señores jueces supremos y con todos los presentes, buenos días. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Uriel Fernando Paxi Garnica, con los demás datos señalados en sesiones anteriores. Gracias. Bien, gracias a usted, doctor Paxi. Por favor, por la defensa del señor Bustamante Caro. Buenos días, señor director de debate, a los señores y señoras magistrados y a todos los presentes. Abogado Romel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro Colegio de Abogados del Callao, 9736, defensor público del sentenciado Pedro Bustamante Caro. Por la defensa del señor Ñope Cosco, por favor. Muy buenos días con todos los enlazados, señores magistrados y todos los demás abogados en esta audiencia. Por parte de la defensa de Ñope Cosco, en reemplazo de mi colega el doctor Curi, la letrada Sara Natalie Burga Ramírez, defensora pública penal, con los datos de mi colega que patrocina en esta causa. Gracias, doctora Burga, por favor. Por la defensa del señor, ya estamos todos completos. Entonces, el señor Ñope Cosco, por favor, puede acreditarse, tenga la bondad. Sí, muy buenos días con todos los magistrados supremos y quienes participan en esta sesión de juicio oral. Quien hable, Silverio Nolasco Ñope Cosco, y con los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. No tiene por qué, señor Ñope, por favor, el señor Bustamante Caro. Señor director de debate, Neira Flores, señores magistrados, muy buenos días. Muy buenos días a todos los demás miembros que asisten a esta audiencia. Soy Pedro Bustamante Caro, con toda la información consignada oportunamente. Muchas gracias. No tiene por qué, señor Bustamante. Bueno, conforme el programa, hoy corresponde la lectura integral de la sentencia. Para eso vamos a contar con la participación de la doctora Vía y de nuestro equipo de la Sala Penal Especial, que nos van a ayudar a oralizar. Sumía, tráfico de influencias, cohecho activo específico. El delito de tráfico de influencias se configura cuando el agente cita o aduce tener influencias con la finalidad de que el tercero interesado le entregue
o le realice la promesa de entregar un donativo o cualquier otra ventaja o beneficio a cambio. En el delito de cohecho activo específico, la conducta ilícita puede implicar un recíproco intercambio de prestaciones. Por un lado, el agente corruptor se beneficia con la obtención de un provecho a su favor o de acuerdo a su interés particular, mientras que el agente corrompido percibe un donativo, ventaja o promesa del primero. No obstante, en la modalidad típica de ofrecer, el delito se consuma o perfecciona con el simple hecho de ofrecer, no requiriéndose la aceptación del sujeto público. Resolución número 13, Lima, 15 de septiembre de 2023, vistos y oído en audiencia pública, el juzgamiento a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, en adelante SPE, integrada por los señores jueces supremos, Vía Bonía, presidenta, Neira Flores, director de debates, y Cotrina Miñano, con motivo del proceso penal número 17-2019-6-5001-JS-PE-01, seguido contra Silverio Nolasco Ñope Cosco, identificado con DNI número 0-8438-272, sexo masculino, nacido el 28 de enero de 1965, edad 58 años, natural del distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, hijo de Pablo Silverio y Airo Pajita, estado civil, divorciado, grado de instrucción superior completa, profesión abogado, al momento que ocurrieron los hechos, año 2018, ejercía el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas. Pedro Abel Bustamante Caro, identificado con DNI número 066-57277, sexo masculino, nacido el 8 de mayo de 1958, edad 65 años, natural del distrito de Cayería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, hijo de Héctor y Elena, estado civil divorciado, grado de instrucción superior completa, ocupación comerciante. El presente proceso es seguido contra Silverio Nolasco Ñope Cosco, en calidad de coautor de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias reales agravados en perjuicio del Estado y en calidad de autor de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho activo específico en agravio del Estado. Asimismo, contra Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias reales agravado en perjuicio del Estado, solo en el extremo civil del proceso. Fundamentos de hecho. Íter procesal. 1.1. Por disposición número 4, de fecha 29 de julio de 2020, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria en contra de Silverio Nolasco Ñope Cosco por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en las modalidades de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado. 1.2. Mediante disposición número 15 del 5 de abril de 2021, se dispuso la inclusión de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro como investigado por el delito de tráfico de influencias reales, en el presente caso como consecuencia de la acumulación resuelta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. 1.3. En atención a la disposición número 24, de fecha 21 de diciembre de 2021, se dispuso la conclusión de la investigación preparatoria seguida contra Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en las modalidades de tráfico de influencias reales y cohecho activo específico para el primero y para el último, solo por el primer delito en perjuicio del Estado. 1.4. Con el requerimiento de acusación fiscal del 17 de marzo de 2022, expedido por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, se formuló acusación fiscal contra Silverio Nolasco Ñope Cosco en calidad de coautor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias reales agravados en perjuicio del Estado. Y como autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico, en perjuicio del Estado.
Además, contra Pedro Abel Víctor Bustamante Caro como coautor de la comisión del delito contra administración pública en la modalidad de tráfico de influencias reales agravados en perjuicio del Estado. Con el escrito de fecha 6 de abril de 2022, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción precisa el monto de la pretensión civil. 1.6. Mediante la resolución número 12, que corresponde al auto de enjuiciamiento de fecha 12 de agosto del 2022, expedida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se declara, entre otros, la procedencia a juicio oral contra Silverio Nolasco Ñope Cosco, en su calidad de coautor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias reales agravado en perjuicio del Estado y como coautor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico en agravio del Estado, además contra Pedro Abel Víctor Bustamante Caro en calidad de coautor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias reales agravados en perjuicio del Estado. Asimismo, se remitió los actuados a esta sala penal especial para la tramitación procesal pertinente. 2. Itinerancia del enjuiciamiento. 2.1. En ese estado del proceso, la sala penal especial, mediante la resolución número 1 de fecha 23 de diciembre de 2022, citó a audiencia para la realización del juicio oral el 18 de enero de 2023, el cual se instaló oportunamente. Luego de ello, según consta en el cuaderno de debates, se prosiguió con las sesiones continuadas de la audiencia de juicio oral. 2.2. El periodo inicial del plenario comprendió la sesión número 1 del 18 de enero de 2023, prosiguiéndose con la sesión número 2 del 25 de enero de 2023 y la sesión número 3 del 31 de enero de 2023, en la que las partes procesales procedieron a oralizar sus alegatos de apertura. 2.3. Posteriormente, conforme a lo dispuesto en los artículos 371.3 y 372.1 del Código Procesal Penal, en adelante CPP, el Tribunal Supremo informó a los acusados sus derechos, suspendiendo la audiencia para que, previa consulta con sus abogados defensores, puedan responder sobre los cargos que se les formulan. Es así que, en la sesión número 4, del 7 de febrero de 2023, el acusado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro manifestó ser responsable del delito que se le imputaba, acogiéndose a la conclusión anticipada del proceso, siendo sentenciado solo por el extremo penal en la sesión número 5 del 9 de febrero de 2023, prosiguiendo el juicio oral en su contra hasta determinar el extremo civil del proceso. Asimismo, se continuó el juzgamiento de Silverio Nolasco Ñope Cosco, ¿quién negó ser responsable de los hechos que se le imputan? 2.4. En la sesión número 6 del 14 de febrero de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 373 del Código Procesal Penal, se llevó a cabo el ofrecimiento de nuevas pruebas por parte de la representante del Ministerio Público, la Procuraduría y la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, por lo que en la sesión número 71 del 21 de febrero de 2023, se emitió la resolución número 6, por medio de la cual resolvió 1. Admitir como pruebas nuevas del Ministerio Público, con la adhesión del representante de la Procuraduría Pública y la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, la declaración de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro en condición de testigo impropio, la disposición número 01-MP-FN-2-FSTEDC, FP, de fecha 19 de mayo del 2022, emitido por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. 2. Declarar inadmisibles las siguientes pruebas ofrecidas por la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco. Acta de declaración del ex colaborador eficaz, PVC, capturas de pantalla de mensaje WhatsApp del 5 de octubre de 2018 a las 17:40. Capturas de pantalla de mensajes WhatsApp de los primeros días de enero de 2019 entre PVC y Silverio Nolasco Ñope Cosco. Convenio de colaboración eficaz entre la Fiscalía del Área de Corrupción de Amazonas y el ciudadano PVC. Acta de incautación del 7 de enero de 2019 de 20 horas 32 minutos. Acta de entrevista al fiscal Mario Espinosa Vilela.
capturas de pantalla de mensajes por WhatsApp entre Silverio Nolasco Ñope, Cosco y PBC sobre el reconocimiento de la PNP a Ñope Cosco, capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre Perlita, Araceli, Reluz Campos y PBC, acta de declaración de PBC del 9 de enero de 2019 a las 10:20 horas, acta de audiencia de fecha 13 de agosto de 2019, horas 14:30 del proceso especial, resolución número 4 del 19 de agosto de 2019, por medio del cual se desaprueba el acuerdo del proceso especial, acta de constatación domiciliaria del 8 de enero de 2019, 12 horas 23, realizada en el domicilio de PBC. Seguidamente se prosiguió con el periodo probatorio del juicio oral. En tal sentido, cumpliéndose con la inmediación del caso, la actividad probatoria es como sigue. Examen del acusado. El procesado Silverio Nolasco Ñope Cosco fue examinado en las sesiones números 8, 9 y 10 del 28 de febrero, 10 y 15 de marzo de 2023, respectivamente, conforme a lo establecido en el artículo 376 del Código Procesal Penal. Prueba personal. Se recibieron las testimoniales que a continuación se precisan. Pruebas testimoniales actuadas. Sesión décima, fecha 15 de marzo del 2023. Sesión décimo primera, 22 de marzo del 2023. Sesión décimo segunda, 29 de marzo del 2023. Testimonio, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Décima tercera, 5 de abril del 2023, Nilsen Tafur Vargas. Décima cuarta, 12 de abril del 2023, Mario Fernando Espinosa Vilela. Décima quinta, 19 de abril 2023, Mario Fernando Espinosa Vilela, Ané Cuipal Chávez, Juan Carlos Rodas Díaz. Décimo sexta, 26 de abril del 2023, Juan Carlos Rodas Díaz, Kelly Rosario Jauregui Bustamante. Décimo séptima, 3 de mayo de 2023, Milton Denis Bustamante Sánchez, José Vicente Tataje Rosales. Décimo octava, 10 de mayo del 2023, Jaime Reina Chuquipiondo, segundo Javier Masconche. Prueba documental. La lectura de la prueba documental admitida se desarrolló desde la sesión número 19, el 30 de mayo de 2023, hasta la sesión número 32, del 25 de agosto del 2023. 2.6. Culminada la lectura de la prueba documental, se llevó a cabo el ofrecimiento de actuación de prueba adicional en las sesiones números 32 y 33, del 25 y 28 de agosto del 2023, respectivamente. En atención a lo expuesto, el colegiado emitió la resolución número 11 respecto a los petitorios efectuados, la cual resolvió, uno, admitir como prueba adicional los siguientes elementos. Acta de recepción de documentos del 26 de marzo del 2019, foja 26 del cuaderno de colaboración eficaz, formato de registro de cadena de custodia del 26 de marzo del 2019, foja 27 del cuaderno de colaboración eficaz. 2. Declarar inadmisible como prueba adicional los siguientes elementos. Disposición fiscal número 1 del 23 de julio de 2018, parte de la ayuda a memoria, foja 28 y 29 del cuaderno de colaboración eficaz. Acta de comunicación telefónica del 14 de agosto de 2018, parte de la ayuda a memoria, foja 30 del cuaderno de colaboración eficaz. Disposición fiscal número 2 del 19 de septiembre de 2018, parte de la ayuda a memoria, fojas 31 y 32 del cuaderno de colaboración eficaz. Providencia número 03 del 5 de octubre de 2018, parte de la ayuda a memoria, fojas 33 del cuaderno de colaboración eficaz. Acta de declaración del ex colaborador eficaz, PBC. Resolución número 4 del 19 de agosto de 2019, por medio de la cual se desaprueba el acuerdo del proceso especial. 2.7. En la sesión número 34 del 29 de agosto de 2023, se realizó la oralización de la prueba adicional admitida al Ministerio Público. Asimismo, se inició la exposición de sus alegatos de clausura, los cuales concluyeron en la sesión número 35 del 31 de agosto de 2023. Culminada la fase probatoria del juicio oral, se escucharon los alegatos de clausura del representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y de la defensa de Silverio Nolasco Ñope Cosco. 2.8. Posteriormente, en la sesión número 36 del 31 de agosto de 2023, concluyó sus alegatos finales la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco
llevándose a cabo además los alegatos de la defensa de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y las autodefensas de ambos acusados. Imputación y pretensión del Ministerio Público, 3.1. Mediante requerimiento acusatorio presentado el 18 de marzo de 2022, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos formuló acusación contra Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, siendo materia de imputación lo siguiente: por delito de tráfico de influencias reales agravados, se incrimina a Silverio Nolasco Ñope Cosco en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, en coautoría con Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, con fecha 26 de octubre de 2018, presuntamente haber invocado influencias reales a Nilser Tafur Vargas con el ofrecimiento de interceder ante el personal fiscal que tenía a su cargo la investigación fiscal por el delito de actos contra el pudor de menor de edad, correspondiente a la carpeta fiscal número 1551-2018, en el que Nilser Tafur Vargas tenía la calidad de imputado, a cambio de recibir un donativo de 60 mil soles, habiéndose producido este acto de invocación por parte de Bustamante Caro en el interior de una cantina ubicada al lado de la panadería San José. La creación de la idea delictiva fue conjunta, siendo el caso que el establecimiento del monto del donativo, 60 mil soles, el contacto con los funcionarios a cargo del caso fiscal y la obtención de la ayuda a memoria fueron actos esenciales, imprescindibles y efectuados estrictamente por Silverio Nolasco Ñope Cosco, sin los cuales no se habría realizado la ejecución por parte de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Por delito de cohecho activo específico, se imputa a Silverio Nolasco Ñope Cosco en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, en los primeros días del mes de octubre de 2018, haber ofrecido y o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al personal fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, fiscal adjunto provincial Mario Fernando Espinosa Vilela y fiscal provincial Juan Carlos Rodas Díaz, con la finalidad de terminar y obtener una decisión favorable para el investigado en la investigación fiscal número 1551-2018, que estaba sometido a su conocimiento o competencia, siendo el caso que un efecto concreto de dicha promesa fue la obtención que Silverio Nolasco Ñope Cosco tuvo que la documentación denominada ayuda a memoria conformada por piezas procesales del citado caso. Por otro lado, en lo atinente al petitorio de las sanciones a imponer al encausado Silverio Nolasco Ñope Cosco, el titular de la acción penal requirió lo siguiente: hecho, tráfico de influencias reales agravados, pena privativa y libertad, 6 años y 8 meses, inhabilitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, 15 años, días multa, 608.2 días multa, 15.205 soles, hecho, cohecho activo específico, pena privativa y libertad, 6 años, inhabilitación, 10 años, días multa, 486.6 días multa, 12.165, suma total, pena privativa de libertad, 12 años y 8 meses, inhabilitación, 15 años, días multa, 27.370 soles. Esta suma total de la pena es conforme al artículo 50 del Código Penal. Cuarto, pretensión del actor civil, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. El abogado representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción manifestó que, respecto a los hechos imputados como delito de tráfico de influencias agravado, su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial es estimada en 100 mil soles que debería pagarse solidariamente entre los acusados Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, mientras que, por los hechos tipificados como delito de cohecho activo específico, su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial asciende a 50 mil soles, solo en lo que concierne al primero de los antes citados. Relación analítica de prueba actuada en juicio oral. Prueba personal. Número 1. Testigo Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Declaración. Señaló ser comerciante y que adicionalmente hace labores de periodista. Manifestó que conoció a Silverio Nolasco Ñope Cosco en una presentación de libro
agregando, teníamos confianza absoluta y nos reunimos muchas veces en su despacho. Indicó también que conoció a Anec Cuipal Chávez en el transporte público cuando se dirigía de Bagua Grande a Chachapoyas en el 2018, que estando sentados uno al lado de otro, conversaron y ella le mencionó sobre el caso que atravesaba su menor hija y sobre una denuncia que mantuvo y planteó contra su exconviviente. Por lo que le comentó que conocía a Silverio Nolasco Ñope Cosco, además le ofreció trabajo en su tienda, agregó que cuando le dijo que su caso no avanzaba, le indicó que iba a comentárselo al señor Ñope Cosco, ofreciéndole dicha ayuda, ya que era la única persona que conocía en el Ministerio Público que podría hablar con él para que acelerara el procedimiento. Eso era posible en su condición de presidente de la Junta de Fiscales. Asimismo, le ofreció trabajo en su tienda. Por otro lado, señaló que cuando le comentó el problema al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, este le dijo que ahí había una oportunidad de ganar dinero, por lo que procedió a comunicarse con Nilsen Tafur Vargas, a quien contactó por referencia de Anec Cuipal Chávez, quien le entregó su número de celular y que al comunicarse le dijo: tengo entendido que tienes un caso que está siendo citado y yo puedo hacer posible que te absuelva. Para esto tenemos que conversar personalmente. Luego lo citó afuera de la panadería San José, ingresaron a una cantina que se encuentra al costado de la panadería, señaló que se presentó como Francisco Flores y le manifestó: tengo contactos en el Ministerio Público y puedo ayudarte. También mencionó: yo le propuse resolver su problema o que por medio del conocido que tenía en el Ministerio Público se resolvería el caso y que para eso se necesitaba pagar un dinero. Afirmó que Silverio Nolasco Ñope Cosco le recomendó cambiarse de nombre. Respecto al monto dinerario, indicó que Silverio Nolasco Ñope Cosco le dice: planteale 100.000. Al expresarle que es mucho, quedaron en que iba a ser 60.000. También mencionó: el acuerdo era que yo le entregaba el dinero al señor Nolasco y que lo distribuiría. Sobre el acusado, indicó que tenía registrado 3 números de contacto: Silverín 1, Silverio FP y Silverio 2, Fiscalía, y que se comunicaba indistintamente con cualquiera de los 3 números. Asimismo, refirió que las llamadas eran para coordinar y propiciar entrevistas y que la comunicación era fluida, constante y permanente. Agregó que su número telefónico es el 955-567516. 2. Nilsen Tafur Vargas. Señaló ser exconviviente de Anel Cuipal Chávez, relación que terminó con la denuncia que le interpuso por tocamientos indebidos. Indicó que conoce a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, quien lo llamó y lo citó en la ciudad de Chachapoyas para que le informe sobre la denuncia seguida en su contra, por lo que se encontraron en un bar cerca de la panadería San José, donde le indicó y le dijo que tenía la solución al caso. Le dijo que conocía al presidente del Ministerio Público de Amazonas, la máxima autoridad de la Fiscalía, que lo soluciona de un rato al otro y que el dinero lo iba a repartir entre ellos, 3 o 4 personas. Asimismo, indicó que Bustamante Caro le mostró el carné del fiscal para que no desconfíe, refiriendo que se trataba del fiscal Ñope Cosco. Indicó que le pidió la cantidad de 60.000 soles, pero que finalmente acordaron 5.000 soles. Indicó que tuvo 2 reuniones con Bustamante Caro, pero por teléfono constantemente lo llamaba. Para la segunda reunión, refirió que llamó a Bustamante Caro indicándole que ya había conseguido dinero y Bustamante Caro le indicó el lugar de encuentro. Señaló que para esa fecha había coordinado con la policía, por lo que le volvió a llamar para que quede la hora exacta. Es así que acude a la panadería San José en compañía de fiscales y policías con una cámara grabadora en el polo. Refirió que estando ya en el local de la panadería vio a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y Silverio Nolasco Ñope Cosco en una mesa y que luego Pedro Abel Víctor Bustamante Caro le da la mano a Silverio Nolasco Ñope Cosco y se retira. Posteriormente se le acerca y saluda. Luego le dijo que había buscado una abogada para que lo defienda en el caso, quien tenía los documentos ya hechos para firmar y que al llegar la referida abogada advirtieron que no tenía lapicero. Por ello, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro se levanta y le pide lapicero a Silverio Nolasco Ñope Cosco y nuevamente le levanta el pulgar a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro como en señal del bien.
Entonces, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro llega y dice, así es cuando se tiene buenos amigos. Asimismo, él tenía que dar la señal a los fiscales cuando entregaba el dinero a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, la que consistía en tocarse la cabeza. Sin embargo, los policías y fiscales no se movían. Finalmente les dijeron que no se movieron porque ahí estaba el fiscal superior Silverio Nolasco Ñope Cosco, que era su jefe. Entonces él baja por las escaleras y justo ahí intervino la policía a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Manifestó que su celular personal comenzaba en 9422 y terminaba en 300. No recuerda el número completo. Agregó que Pedro Abel Víctor Bustamante Caro le llamaba de diferentes números y que en la reunión se presentó como fiscal. Precisó que el operativo fue para la captura de Pedro Bustamante Caro, ya que lo estaban extorsionando. También estaban algunos fiscales. Me pusieron un micrófono en el polo, el dinero en mi mochila. Negó que le hayan entregado documentos del caso, seguido en su contra, así como haber tenido comunicación con Silverio Nolasco Ñope Cosco. 3. Mario Fernando Espinosa Vilela. Refirió que en el 2018 se desempeñaba como fiscal adjunto provincial en el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Indicó también que conoció a Nec Huipal Chávez porque era testigo y madre de la agraviada de uno de los casos que tenía a su cargo, 1551-2018. Negó conocer a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, pero señaló que sí conoce a Silverio Nolasco Ñope Cosco. Manifestó que los documentos de la ayuda a memoria eran impresiones del sistema sin firmas ni rótulos que contenía. Señorita presidenta, ¿podría proseguir, por favor? Prenda su audio, por favor. Bien. Vamos a continuar. Que contenían sus iniciales y que no tiene conocimiento de dónde se obtuvo. Respecto al acta de comunicación, indicó que fue redactada por el asistente en función fiscal. Sobre el SGF, manifestó que tenía acceso el personal fiscal, personal administrativo, también la presidencia de la Junta de Fiscales, pero solo personal del Ministerio Público. Sobre su forma de trabajo, sostuvo que proporcionaba su usuario y contraseña al personal administrativo que trabajaba directamente con él. Agregó que tenía registrado al acusado con el número de celular 98917776. Janet Huipal Chávez, número 4, indicó que a Pedro Abel Víctor Bustamante lo conoció como Pulgas cuando iban en una combi de Bagua a Chachapoyas, que trabajó en su tienda casi un mes, que le comentó sobre la denuncia en agravio de su menor hija y que posteriormente Pedro Abel Víctor Bustamante Caro le pidió el número de Nilser Tafur Vargas. 5. Juan Carlos Rodas Díaz señaló que en el año 2008 era fiscal provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Refirió que conoce a Silverio Nolasco Ñope Cosco, que los unió un vínculo institucional. Indicó que las comunicaciones que ha mantenido con el acusado fueron por temas administrativos. Así lo hacía también con el personal. Refirió que la carpeta fiscal número 1551-2018 fue asignada al fiscal adjunto provincial Mario Espinosa Vilela de principio a fin. Sin embargo, revisó algunos actos procesales, como la apertura de la investigación preliminar. Indicó que el caso terminó con un retiro de acusación sin que previamente se lo informe. 6. Kelly del Rosario Jauregui Bustamante sostuvo que en el año 2018 desempeñaba las funciones de fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Asimismo, refirió que conoció a Silverio Nolasco Ñope Cosco por haber ejercido el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Manifestó que no recuerda haber estado a cargo de la carpeta fiscal 1551-2018. Al tener a la vista los documentos que conforman la ayuda a memoria, indicó que estos podrían haber sido descargados e impresos del SGF. Negó que el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco le haya consultado sobre carpetas fiscales. Declaración de Milton Denis Bustamante Sánchez. Refirió que en el 2018 laboró como asistente en función fiscal en el segundo despacho de la Fiscalía Corporativa de Chachapoyas, que trabajó directamente con el fiscal Juan Carlos Rodas Díaz y que no tramitó la carpeta 1551-2018, pues estaba asignada al fiscal adjunto Mario Espinosa Vilela, quien tenía otros asistentes como apoyo. Negó conocer a Nilser Tafur Vargas y a Janet Huipal Chávez. Sobre el SGF, manifestó que registra todos los casos que entran al despacho corporativo, que tienen acceso a dicho sistema, los fiscales provinciales, adjuntos provinciales, asistentes en función fiscal,
asistentes administrativos de despacho, incluso el personal de otro despacho, la Fiscalía Coordinadora y el área de gestión de indicadores por ser corporativo. Declaración de José Vicente Tatajo. Respecto a la auditoría del caso número 1206014503-2018-1551-0 y el informe número 062-2021 MPFN GGOGTI OSISGTR del 14 de septiembre de 2021 se ratificó en el contenido y conclusiones de los mismos. Agregó que los usuarios que accedieron mediante el sistema SGF fueron Mario Fernández Pinoza Vilela, Josie Audrey Escobedo Soto, Milton Denis Bustamante Sánchez, Elvis Junior Lazo Seña y Humberdino Hidrogo Abanto, asignados al segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Precisó que las impresiones de los documentos elevados al SGF no se registran en el sistema. 9. Jaime Reina Chupipiondo declaró que el 7 de enero de 2019 estuvo reunido con Silverio Nolasco Ñope Cojo, con quien tiene vínculos de amistad, que la reunión duró 20 minutos, se llevó a cabo en la panadería San José y solo estuvieron reunidos los dos. 10. Segundo, Javier Más Conche señaló que el 7 de enero de 2019 se reunió con Silverio Nolasco Ñope Cojo en la panadería San José a efectos de expresarle su incomodidad como ex estudiante universitario de que haya proliferado la corrupción en su universidad y que los estudiantes terminen siendo procesados y la Fiscalía de Prevención del Delito no tomaba acciones. Prueba documental, número 1, documento, acta de desacrado y lectura de memoria del teléfono celular del detenido Pedro Abel Convicto Bustamante Caro, del 8 de enero del 2019. Lo ofrece el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cojo. Contenido, acta que deja constancia de la diligencia practicada al teléfono celular de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Detalla el registro de su directorio telefónico, llamadas perdidas, llamadas recibidas, llamadas realizadas, conversaciones de mensajes de texto y conversaciones y registro de llamadas de WhatsApp. Número 2. Cuatro documentos provenientes del SGF de la carpeta fiscal 1551-2018 que conforman la ayuda de memoria enviados mediante el oficio número 525-2019 MP FPEDCF Amazonas de fecha 26 de marzo del 2019. Las cuatro documentales que refieren son las siguientes y obran en copia certificada. 1. Disposición fiscal número 1 del 23 de julio del 2018. 2. Acta de comunicación telefónica del 14 de agosto del 2018. 3. Disposición fiscal número 2, prórroga de plazo de las diligencias preliminares en sede fiscal del 19 de septiembre del 2018. 4. Providencia número 3 del 5 de octubre del 2018. Lo ofrece el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cojo. El contenido del documento son documentos que conforman la determinada ayuda a memoria y que tienen relación con la carpeta fiscal número 1551-2018, seguido contra Nilce Tajul Vargas por el delito de actos contra el pudor. Prueba documental número 3. Informe número 018-2021, Prosegur, el LAS XCG del 15 de diciembre del 2021 y el oficio número 00-1987-2021, MPFN PJFSA Amazonas del 31 de diciembre del 2011. Lo ofrece el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cojo. Contenido informa que del 4 de octubre del 2018 al 19 de octubre del 2018 se desactivó el servicio de vigilancia particular del cuarto piso del sede de Ayacucho a solicitud del gerente administrativo del DF Amazonas, ingeniero Luis Eduardo Pesantes Gutiérrez, para activarlo en la sede de Cerro Colorado y apoyar con los detenidos del caso de los ilegales, quienes quedaron detenidos en carceleta de la sede. Documental 4. Acta de visualización y transcripción del video del 14 de enero de 2021 que acredita diferentes momentos del video. Lo ofrece el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cojo. Contenido. También tenemos el acta de visualización y transcripción del video del 14 de enero de 2021 que acredita los diferentes momentos del video. Ofrecidos por el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cojo. 6. Acta de visualización, transcripción del video del 14 de enero del 2021, que acredita diferentes momentos del video ofrecido al Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cojo. Contenido. Acta que deja constancia de la diligencia de visualización y transcripción del video con la presencia de Silverio Nolasco Ñope Cojo y su defensa referida a la reunión del 7 de enero del 2019 en la panadería Cafetería San José. Apreciándose la presencia, entre otros, del acusado Silverio Nolasco Ñope Cojo, Pedro Abel, Víctor Bustamante Caro, Nilce Tafut Vargas, segundo Javier Más Conche y Jaime Reina Chupipiondo. Ofrecimiento de la prueba 7, oficio número 00293-2019-MPFN-UEDFA-MAZ del 14 de febrero de 2019.
ofrecido al Ministerio Público, Autoridad Civil, Defensa y Señor Pico. Contenido. Contiene la constancia de asignación, resignación o renovación del equipo de telefonía celular número 9891-77776 del 2 de enero del 2017. Además, contiene la constancia de entrega de equipo móvil, claro, 98-93-27-910, sin fecha. Asimismo, contiene la constancia de asignación, resignación o renovación del equipo de telefonía celular número 98-75-88-98-3 del 20 de junio del 2016. Además, el cuadro de telefonía móvil fijo y anexos asignados por el Ministerio Público, el magistrado Silverio Nolas Coño Pecosco, sin fecha. Pero documental Cuba octava, carta de Telefónica del Perú, número TSP 8303-0000-EHC-456-2019-C-F del 19 de agosto del 2019. Ofrecido Ministerio Público, Autoridad Civil, Defensa del Señor Pecosco. Contenido. Informa que el titular de los números de celular 99-59-83-72-9 y 95-60-77-0-50 es Silverio Nolas Coño Pecosco desde el 28 y 23 de mayo del 2009 respectivamente. Asimismo, sobre el número del teléfono celular 98-91-77-77-6 indica que no es posible proporcionar información. Prueba documental número 9. Original del acta es de la clave de lectura de memoria del teléfono celular del detenido Pedro Abel Víctor Bustamante Caro del 8 de enero de 2019. Ofrecido Ministerio Público, Autoridad Civil, Defensa y Señor Pecosco. Contenido acta que deja constancia de la diligencia practicada al teléfono celular de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Se detalla el registro de su directorio telefónico, llamadas perdidas, llamadas recibidas, llamadas realizadas, conversaciones de mensaje de texto y conversaciones y registro de llamadas de WhatsApp. Prueba documental 10. Acta de denuncia verbal número 144 del 31 de octubre del 2018. Ofrecido Ministerio Público, Autor Civil, Defensa de Ño Pecosco. Contenido. Denuncia presentada por Nilce Tafur Vargas del 31 de octubre del 2018 por el delito contra la administración pública. Debido a lo acontecido en la reunión del 26 de octubre del 2018 con Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Prueba 11. Acta de entrega, fotocopiado y acondicionamiento de billetes del 2 de noviembre del 2018, Ministerio Público, Autor Civil, Defensa de Ño Pecosco. Contenido. Se deja constancia que a mérito de la denuncia penal, Nilce Tafur Vargas hace entrega de dos billetes de 50 soles para que sean fotocopiados y posteriormente con papel periódico simula ser una cantidad de 5.000 soles, lo cual sería entregado a Pedro Bel Víctor Bustamante Caro. Prueba documental 12. Parte sin número 2018-2. Macrepol-LAM-REG-POL-AMA-DEPINCRI-PNP-AMA-DEPINCRI-PNP-CHE del 5 de noviembre del 2018. Ofrecido Ministerio Público, Autor Civil, Defensa y Señor Pecosco. Contenido. Informa que el operativo descrito en el punto anterior se frustró porque no se recibió la llamada telefónica de parte de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro hacia Nilce Tafur Vargas para concretar la reunión para la entrega de dinero. Prueba documental 13. Acta de entrega y fotocopiado de billetes número 7 de enero, de billetes del 7 de enero del 2019, ofrecido por el Ministerio Público, Autor Civil, Defensa y Señor Pecosco. Informa que el 7 de enero del 2019, a las 14.55 horas, se procedió nuevamente a preparar el operativo sobre la denuncia de Nilce Tafur Vargas, por lo que se procedió a realizar la entrega de dinero al instructor S2PNP Jessica Ramírez Rodríguez de 13 billetes con la denominación de 100 soles, de serie número C01-93-83-8C, C92-64-65-7H, A78-54-901-B, Belarial 83-95-77-2M, Belarial 00-52-21-49-W, C350-605-61, Y054-76-3A, A-71-31-053-S, B-92-86-122-0, B-035-235-260, Belarial 11-21-75-3-Q, A-6063-8X, B-23-45-907-L, 30 billetes con la denominación de 10 soles de la serie S, número C50-73-905H, C13-714-30J, C837-774-0G, C870-918-6C, C0580,
058401B086-31060, C162625G, C27943H, C116-3577G, C803-4198A, C636-476-61, C495-638-6H, B623-507-8B-Chica, C118-2009G, C1609-68C, C36846-25A, C599-4627G, C933-428A, B626-432-4B, C832-0401G, C108-159-4I, B711-349-6B, C36-7642-514F, C010-41153K, C044183F, C992-778-9G, B140-774I, C545-534-4I, C163-746-6G, C673-1852-P, 20 billetes con la denominación de 10 soles de serie, número C689-453-5I, B425-253-9W, B234-453-5Z, B509-230-233Z, C675-463-7L, C088-952-1C, C983-5940H, C634-309-1D, C806-195-8D, C471-379-2C, C656-003-8G, C662-5009G, C651-036-8E, B626-659Y, B491-114-9Z, C410-221J, C168-929-7D, B397-186-4R, C478-645-6D y C444-775-752D. Los mismos que fueron fotocopiados en hoja de papel BON a cuatro colores. Prueba documental 14, acta de visualización y transmisión del video del 28 de febrero del 2019. Ofrecido por el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cosco. 15, acta de visualización, transmisión de video del 28 de febrero del 2019, ofrecido por el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cosco. 16, acta de visualización y transmisión del 28 de febrero del 2019. 17, acta de visualización, transmisión de video del 28 de febrero, ofrecidas por el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cosco. Contenido. Acta de que deja constancia de la diligencia y visualización y transmisión del video con la presencia de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y su defensa referida a la reunión del 7 de enero del 2019 en la panadería Cafetería San José, apreciándose la presencia, entre otros, del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, Perlita Reluz Campos y Nilser Tafur Vargas. 18. Acta de intervención de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro del 7 de enero del 2019. Prueba ofrecida por el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cosco, se deja constancia de la intervención efectuada contra Pedro Abel Víctor Bustamante Caro el 7 de enero del 2019 en la panadería San José. 19. Acta de cotejo de billetes del 7 de enero del 2019 ofrecido por el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa de Ñope Cosco. Contenido. Detalla el cotejo de los billetes recepcionados por Pedro Abel Víctor Bustamante Caro de parte de Nilser Tafur Vargas, objeto del operativo, siendo las denominaciones 13 billetes con la denominación de 100 soles de serie número C0193-838C, C926-465-7H, A785-4901B, B labial 839-577-2M, B005-221-49W, C350-605-6I, Y0554-763A,
A713-105-3S, B928-612-2Q, B0352-3512U, B112-175-3Q, A600-6308X, B234-5907L, 30 billetes con la denominación de divisores de serie número C507-395H, C137-143-0J, C837-774-OG, 0G, C870-91-86C, C058-0540-I, B086-310-6Z, C126-285G, C279-004-3H, C116-3577G, C803-419-8A, C636-476-6I, C495-638-6H, B623-507-78B, C118-229G, C160-946-8C, C368-46-25A, C599-462-7G, C993-428A, B626-432-4B, C832-0401G, C108-159-4I, B711-349-6B, C367-642-514F, C010-4153K, C044418-3F, C992-7789G, B1407-704Y, C545-534-4I, C163-746G, C673-1852P, 20 billetes con la denominación de 20 soles de serie C689453-5I, B425-2539W, B274-435-5Z, B598-3321C, C98-3521-24-0H, C6383-091D, C81-6198D, C47-13-79-2G, C65-60-038G, C66-25-009G, C65-10-37-8E, B62-66-509Y, B491-114-9Z, C410-221J, C168-92-97D, B397-186-4R, C478-84-56D y C444-775-2D. Prueba 20, acta de incautación del 7 de enero de 2019 ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa, señor Pecos. Deja constancia de la incautación producida al momento de la intervención de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, siendo relevante la incautación de los billetes sujetos del operativo que fueron entregados por Nilce Tafur Vargas, siendo las denominaciones 13 billetes con la denominación de 100 soles, de serie, señor presidente, señor director de debate, ¿se repiten los números? ¿Podríamos obviarlo? Bueno, continuamos. 13 billetes con la denominación de 100 soles de serie número... Por favor. Está bien, señorita presidenta. Y se están repitiendo, ¿ya? Vamos, okay. Prueba 21. Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 034-2016-NM del 28 de enero del 2016. Ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa de Ñope Cosco. Contenido. Resuelve nombrar a Silverio Nolasco Ñope Cosco, fiscal superior penal del Distrito Fiscal del Amazonas, de Amazonas. Prueba 22. Resolución de la Fiscalía de la Nación número 060-2017 MPFN del 9 de enero del 2017, ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa de Ñope Cosco. Se resuelve designar al incausado Silverio Nolasco Ñope Cosco en el despacho de la Fiscalía Superior Penal de Amazonas. Prueba 23. Resolución de la Fiscalía de la Nación número 4975-2016 MPFN del 19 de diciembre del 2016, ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa de Ñope Cosco. Contenido. Proclamó a Silverio Nolasco Ñope Cosco como presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas para el periodo 2017-2018. 24. Disposición fiscal número 1 emitida en la investigación fiscal 1551-2018 de 23 de julio de 2018.
ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa del señor Pecosco. Contenido, disposición que resuelve dar inicio a las diligencias preliminares en sede fiscal en el plazo de 60 días, así como el señalamiento de diversas diligencias. Prueba 25, disposición número 2 emitida por la en la investigación fiscal número 1551-2018 del 19 de septiembre del 2018, ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa del señor Pecosco. Contenido, por intermedio de la cual se dispuso prorrogar el término de la investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de 60 días. 26, acta de comunicación telefónica del 14 de agosto del 2018, ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa del señor Pecosco. Contenido, por medio de la cual se procedió a comunicarse vía telefónica con el denunciado Nilce Tafur Vargas con la finalidad de poner en su conocimiento el contenido de la disposición fiscal de fecha 23 de julio del año 2018. 27, providencia número 13 emitida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoya, segundo despacho del 5 de octubre del 2018, ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa del señor Pecos. Contenido, providencia por medio del cual el Ministerio Público da respuesta al escrito presentado por Nilce Tafur Vargas. Prueba 28, informe número 28-2019 de UNIC PNP DIVIAC de PIN CECIN BETA del 25 de marzo de 2019, conteniendo el oficio número 70-2019 de UNIC-PNP-DIVIAC-CECIN-BETA del 25 de marzo de 2019, ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa de señor Pecosco. Contenido, se informa respecto a la labor de biovigilancia realizada a Silverio Nolasco Pecosco y a la persona de su entorno, así como la ubicación de Pedro Abel Visto Bustamante Caro en su tienda de venta reposada. Prueba 29. Correspondiente al primer y cuarto piso de la sede ubicada en el Girón Ayacucho 686 del 20 de octubre de 2018 al 26 de octubre del mismo año. Ministerio Público, ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa del señor Pecosco. Contenido, copias del cuaderno de ocurrencia correspondiente al primer y cuarto piso de la sede del Ministerio Público ubicada en el Girón Ayacucho 686, correspondiente al mes de octubre del 2017 hasta el 7 de enero del 2019, en la cual no se registra ingreso de Pedro Abel Visto Bustamante Caro al primer y cuarto piso de la sede ubicada en Girón Ayacucho 686 desde el 20 de octubre del 2018 al 26 de octubre del 2018. Prueba 30, acta de verificación del 15 de mayo del 2019 ofrecida por el Ministerio Público y Control Civil desde el señor Pecosco. Contenido, se deja constancia de la existencia del restaurante que Pedro Abel Visto Bustamante Caro denominó El Peruanito, ubicado en la avenida 2 de mayo, Chachapoya. Se trata del restaurante Sabores Peruanos, conforme al acta de verificación de fecha 15 de mayo del 2019. Prueba 31, acta de verificación del 15 de mayo del 2019 ofrecida por el Ministerio Público, doctor civil, defensa del señor Pecosco. Contenido, se deja constancia de la existencia de la panadería Cafetería San José, ubicada en el Girón Ayacucho 816, Chachapoyas. Prueba 32, acta de visualización y transmisión del video del 28 de febrero del 2019, ofrecida por el Ministerio Público, doctor civil, defensa del señor Pecosco. Acta de visualización de transcripción del video de 28 de febrero del 2019. En esas mismas condiciones hay dos más de la misma fecha, ofrecidas tanto por el Ministerio Público, actor civil, defensa del señor Pecosco. Contenido, acta en la que se deja constancia de la diligencia de visualización y transcripción del video con la presencia de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y su defensa, referida a la reunión del 7 de enero de 2019 en la panadería y cafetería San José, apreciándose la presencia, entre otros, del acusado Silverio Nolasco Niño Pecosco, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, Perlita Reluz Campos y Nilce Tafur Vargas. Prueba 36, providencia número 23 de la carpeta fiscal número 62 del 2019, de fecha 21 de agosto del 2019, que contiene la carta de la empresa telefónica TSP 8303-0000-EHC-456-2019-C-F del 19 de agosto del 2019. El acta de recepción de información contenida en el soporte digital, impresión de archivos digitales e inicio de la cadena de custodia de la carpeta fiscal 62-2019, del 26 de agosto del 2019, la impresión del reporte y llamadas realizadas entre Silverio Nolasco Niño Pecosco, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, desde el 4 de septiembre del 2018 hasta el 26 de septiembre del 2018. Se da cuenta de la revisión de un CD, el contenido, se da cuenta de la revisión de un CD con la información de cruce de llamadas de los números telefónicos 9959-83-729, 956-077-050, 971-00-3783, 971-035-703 y 945-167-844. Asimismo, se informa de la titularidad de los números telefónicos 995-983-729 y 956-077-050, los cuales pertenecen al acusado Ñope Cos. Se deja constancia de la diligencia de recepción de información contenida en el soporte digital, la autorización de la impresión de los archivos digitales e inicio de la cadena de custodia del CD remitido por la empresa telefónica CDRW marca Sony, Compact Disc
RE Britable, Suprema CD RW700MB con inscripción en tinta azul EHC45619. Detalla las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cospo y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro desde los celulares 995-983-729 y 955-567-516, pertenecientes a cada uno respectivamente durante los días 4 de septiembre del 2018, horas 13:55:16 a 04 de septiembre del 2018, 14:39:43. Tiene fechas de llamadas hasta el 26 de septiembre del 2018. Prueba 37. Providencia número 23 de la carpeta fiscal 62-2019 del 21 de agosto del 2019 que contiene la carta de la empresa telefónica TSP 830-3000 EHC 456-2019 CF del 19 de agosto del 2019. El acta de recepción de información contenida en soporte digital, impresión de archivos digitales e inicio de la cadena de custodia de la carpeta fiscal 62-2019 del 26 de agosto del 2019, la impresión del reporte de llamadas realizadas entre Silverio Nolasco Ñope Cospo y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 25 de octubre del 2018. Prueba ofrecida por el Ministerio Público, el actor civil, defensa de Ñope Cospo. Contenido. Se da cuenta de la remisión de un CD con información que se tuvo presente y se agregó al proceso. Se deja constancia de la remisión de un CD con información de cruce de llamadas de los números telefónicos 995-3-729-956-077-050-971-0037-873-975-743 y 945-167-844. Asimismo, resulta relevante la determinación de la titularidad de los números telefónicos 995. Señor de la presidencia. Perdone, señor Jesús Guevara, es obvio que tiene que haber ese audio. Ese es, Mónica, por favor. Sí, doctor, me estoy comunicando en este momento. Disculpe. Ya, si no, expúlsalo ya. Si no tiene, expúlsalo, es un auxiliar, creo, de nosotros. No, es de la Secretaría de la Sala, doctor. Pero por eso te estoy diciendo, por favor, si no es necesario, ya pagos. Perdone, señorita presidenta. ¿Ya? Siga, señorita presidenta, disculpe. Mónica, por favor, controle eso. Perdone, señorita presidenta. Correcto. Seguimos. Se deja constancia de la remisión de un CD con información del cruce de llamadas de los números telefónicos 995-983-729-956-077-050-971-0037-873-971-0035-703 y 945-167-844. Asimismo, resulta relevante la determinación de la titularidad de los números telefónicos 995-983-729 y 956-077-050, los cuales pertenecen al acusado Silverio Nolasco Ñope Cospo. Detalla de la diligencia y recepción de información contenida en el soporte digital, la autorización de impresión de los archivos digitales e inicio de la cadena de custodia del CD, remitido por la empresa telefónica CDRW marca Sony Compact Disc Rebritable Suprema CDRW700MB con inscripción en tinta azul EHC45619. Muestra las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cospo y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro desde los celulares 995-983-729 y 955-567-516, pertenecientes a cada uno respectivamente durante los días y horas desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 25 de octubre del 2018, precisando sus horas y minutos. Prueba 38. Providencia número 23 de la carpeta fiscal número 62-2019, de 21 de agosto del 2019, que contiene la carta de la empresa telefónica TSP 830-3000 EHC 456-2019 CF del 19 de agosto del 2019, acta de recepción de información contenida en el soporte digital, impresión de archivos digitales e inicio de cadena de custodia en la carpeta fiscal 62-2019, de fecha 26 de agosto del 2019, la impresión del reporte de llamadas realizadas entre Silverio Nolasco Ñope Cospo y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro del 26 de octubre del 2018. Prueba ofrecida por el Ministerio Público, actor civil, defensa de Ñope Cospo. Se da cuenta de su contenido, que contiene la remisión de un CD con información del cruce de llamadas de los números telefónicos 995-983-729-956-077-050-971-0037-83 y 945-167-844.
Asimismo, informa de la titularidad de los números telefónicos 995-983-729, 956-077-050, los cuales pertenecen al acusado Silverio Lorrasco Ñope Cosco. Se deja constancia de la diligencia de recepción de información contenida en el soporte digital, la autorización de impresión de archivos digitales e inicio de cadena de custodia del CD remitido por la empresa telefónica CDRW marca Sony, Compact Disc Rebritable Suprema CDRW 700 MB, con inscripción en tinta azul EHC 45619. Se detalla las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Ñope Cosco y Bustamante Caro desde los celulares 995-983-729 y 955-567-516, pertenecientes a cada uno respectivamente durante el día y hora respectivamente. Prueba 39, providencia número 11, carpeta fiscal número 11, Provincia 11, carpeta fiscal SGF62-2019, del 11 de abril de 2019, que contiene la carta de la empresa telefónica TSP830-30000-OR3-0026-2019-CF, del 9 de abril de 2019. El acta de recepción de información contenida en soporte digital, impresión de archivos digitales e inicio de cadena de custodia de la carpeta fiscal SGF número 62-2019, del 15 de abril de 2019. La impresión del reporte de llamadas realizadas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Mario Espinosa Vilela, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Juan Carlos Rodas Díaz, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Kelly de Rosario Jauregui Bustamante, y entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Milton Bustamante Sánchez, desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 12 de octubre del 2018. Lo ofrece el Ministerio Público y el actor civil. Se da cuenta del proveído para verificar el contenido del CD, proceder a la impresión del archivo o archivo digitales contenidos en el disco CD, disponer que se oficie la cadena de custodia, oficiar al Departamento de Apoyo Técnico de la División de Alta Complejidad, a fin de que realice un análisis de las comunicaciones entre los números telefónicos involucrados, con la medida de levantamiento secreto de las comunicaciones para que se remita el listado de llamados y el diagrama de vinculación. Se deja constancia de la remisión de un CD con información de cruce de llamadas en los números telefónicos 956-077-050, 995-983-729, 962-459-267, 962-459-265, 944-457-844, 968-637-902 y 983-905-209. Asimismo, informa sobre la titularidad de los números telefónicos Silverio Nolasco Ñope Cosco 956-077-050 y 995-983-729. Pedro Abel Bustamante Caro 962-459-267 y 962-459-265. Perlita Araceli Reluz Campos 944-457-844, 968-637-968-637-902 y 983-905-209. Se detallan las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Kelly de Rosario Jauregui Bustamante. El primero con el número 995-983-729, en tanto la segunda con el número 964-764-554, el día y la hora respectivamente, el 1 de octubre de 2018 a las 15:06:51. Entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Milton Denis Bustamante Sánchez, el primero con el número 995-983-729, en tanto el segundo con el número 944-608-413, el día y hora respectivamente, 8 de octubre del 2018 a horas 10:40:05. Entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Mario Espinosa Vilela, el primero con el número 989-177-76, en tanto el segundo con el número 985-068-266. El día y hora respectivamente, 2 de octubre del 2018 a las 09:52:54. Entre Silverio Ñope Cosco y Juan Carlos Rodas Díaz, el primero con el número 989-177-76 y entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, Juan Carlos Rodas Díaz, el primero con el número 989-177-76, en tanto el segundo con el número 982-359-884, el día y hora respectivamente, 1 de octubre de 2018 a las 10:37:13. Luego tiene hasta el 2 de octubre de 2018 a las 09:44:13, 3 de octubre de 2018 a las 14:35:06,
11 de octubre de 2018, 11:41:42, 12 de octubre de 2018 a las 10:08:36. El de Silverio Nolasco Ñope Cosco, Juan Carlos Rodas Díaz, el primero con el número 989-327-910, en tanto el segundo con el número 982-359-884, el día y hora respectivamente, el 1 de octubre del 2018, a horas 10:08:21, 03 de octubre del 2018, a horas 08:16:28. Prueba número 40, oficio número 465-2021 del DIRNIC, CPNP, DIVIAC, de PAPTEC, del 25 de agosto de 2021, que contiene el informe número 291-2021, DIRNIC, PNP, DIVIAC, de PAPTEC, que contiene el reporte de llamadas realizadas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, Pedro Abel Visto Bustamante Caro, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Mario Espinosa Vilela, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Juan Carlos Rodas Díaz, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Kelly de Rosario Jauregui Bustamante, y entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Milton Denis Bustamante Sánchez, del 24 de agosto del 2021. Contenido del documento. Da cuenta de las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, Pedro Bustamante Caro, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Mario Espinosa Vilela, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Juan Carlos Rodas Díaz, entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Kelly de Rosario Jauregui Bustamante, y entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Milton Denis Bustamante Sánchez. Prueba 50. Oficio número 002741-2020, MPFN OREF, el 24 de agosto del 2020. Contenido, informa sobre la relación de fiscales designados en la Fiscalía Provincial Corporativa de Chachapoyas en el periodo comprendido entre septiembre del 2018 y febrero del 2019, destacándose las designaciones en el referido despacho de Juan Carlos Rodas Díaz como fiscal provincial titular desde el 20 de septiembre de 2013 hasta la fecha del oficio remitido, y de Mario Fernando Pinoza Vilela, designado como fiscal del Fondo Provincial Provisional del 7 de octubre de 2015 hasta la fecha del oficio remitido. Prueba 51. Oficio número 653-2021, MPFN FSMD de Amazonas, guión 62-2019, del 1 de octubre del 2021, que contiene el acta de diligencia de visualización e impresión del sistema de gestión fiscal del 30 de septiembre del 2021, la disposición número 20 del 18 de octubre del 2021, la disposición número 22 del 25 de octubre del 2021, ofrecida por el Ministerio Público, Doctor Civil, Defensa de Ñope Cosco. Contenido, remite el resultado de las diligencias realizadas el 30 de septiembre del 2021, en el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, conforme al ordenado por la segunda Fiscalía Suprema Transitoria y Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, mediante la disposición número 19 de fecha 17 de septiembre del 2021, carpeta fiscal número 62-2019, respecto a la visualización e impresión del Sistema de Gestión Fiscal SGF de la carpeta fiscal 12-06-014-503-2018-1551-0, detallando los actos procesales registrados en el referido sistema. Prueba 52. Acta de deslacrado, lacrado y desglose de documentos de la carpeta fiscal número 62-2019 del 29 de octubre del 2021, ofrecido por el Ministerio Público, Doctor Civil, Defensa de Ñope Cosco. Se deja constancia de la diligencia de deslacrado, lacrado y desglose de documentos remitidos mediante el sobre Manila por la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Bogotá. Todos los participantes brindaron conformidad durante toda la diligencia, no presentando objeción alguna durante la realización de la misma. Se dejó constancia del envío de 19 documentos pertenecientes al CSGF de la carpeta fiscal 1551-2018. Se procedió al desglose de los documentos que conforman la denominada ayuda a memoria, los que fueron individualizados, se fotocopiaron los documentos desglosados para certificarlos y finalmente colocarlos en reemplazo de los documentos originales que obran en la carpeta fiscal. Prueba 53, documentos impresos en el del SGF, Sistema de Gestión Fiscal de Chachapoyas, que se corresponden con los documentos que conforman la ayuda a memoria, los que fueron incorporados mediante acta de deslacrado, lacrado y desglose de documentos de la carpeta fiscal 62-2019, citado en el punto anterior. Ofrecimiento, Ministerio Público, Doctor Civil, Defensa de Ñope Cosco. Contenido, se detallan las piezas procesales de la investigación 1551-2018 derivadas del SGF, Sistema de Gestión Fiscal, porque no lleva firma si tiene correlación con las impresiones del SGF. 1. Disposición fiscal número 1 del 23 de julio de 2018. 2. El acta de comunicación telefónica entre el asistente de la Fiscalía y Nilce Tafur Vargas del 14 de agosto de 2018. 3. Disposición número 2 de prórroga de la diligencia preliminar de sede fiscal de fecha 19 de septiembre de 2018. 4. La providencia número 03 de fecha 5 de octubre de 2018. Prueba 54. Informe número 00062 de 2021 MPFN GG OGTI OSIS JTR del 14 de septiembre de 2021. Ofrecidos por el Ministerio Público, Doctor Civil, Defensa de Ñope Cosco.
Contenido. El citado informe indica, los usuarios que accedieron mediante el sistema SGF al caso 12-06-014-503-2018-1551-0. La funcionaria Henley Coronel Díaz empleó el SGF durante el 2018-2019. Los usuarios, Mario Fernando Espinosa Vilela, Yossi Audrey Escobedo Soto, Milton Denis Bustamante Sánchez, Elvis Junior Lazo Peña y Uberdino Hidrogo Bando, utilizaron el sistema informático SGF que utiliza las fiscalías penales del nuevo Código Procesal Penal. El sistema SGF permite generar disposiciones usando el OpenOffice software libre. Para ello existen dos momentos. Primero, cuando está en borrador, el sistema permite realizar las modificaciones correspondientes. Y el otro momento es cuando el documento se anexa a trámite a la carpeta fiscal, el sistema ya no permite que se pueda modificar ni generar cambio alguno. Cuando un documento es anexado o insertado, el sistema permite solo que pueda ser consultado, pero ya no se puede modificar. Desde el sistema no se permite que el documento se guarde en USB, disco duro externo u otro medio. Respecto a la forma de ingreso del sistema SGF, se informa que solo tienen acceso el personal de los despachos fiscales que tiene acceso a través de un usuario y una clave. Es de uso personal e intransferible. La clave puede ser personalizada o cambiada por el mismo usuario. Prueba 55. Auditoría del caso número 12-06-014-503-2018-1551-0, remitido por el informe 00062-2021-MPFN-GG-OGTI-OSIS-JR de la Oficina de Sistemas, ofrecido por el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa del Señor Pecojo. Se detallan los ingresos y actos procesales registrados en el SGF del caso 12-06-014-503-2018-1551-0. Prueba documental 56, acta de lacrado, lacrado y desglose de documentos de la carpeta fiscal número 62-2019 del 29 de octubre del 2021, conteniendo la providencia 116 y 117 del 29 de octubre del 2021 y 3 de noviembre del 2021, respectivamente. La disposición 23 del 5 de noviembre del 2021 y tres sobres lacrados con la denominación documentos que conforman la denominada ayuda memoria muestra A-AM mayúscula, documentos procedentes del SGF, muestra B-SGF y documentos certificados de carpeta fiscal número 1551-2018, muestra C-CF en mayúscula del 29 de octubre del 2021, ofrecido por el Ministerio Público, Actor Civil, Defensa, Señor Pecó. Contenido. Se deja constancia de la diligencia de deslacrado, lacrado y desglose de documentos remitidos mediante sobre de Manila por la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Bagua. Todos los participantes brindaron conformidad durante toda la diligencia, no presentando objeción alguna durante la realización de la misma. Se envió 19 documentos pertenecientes al SGF de la carpeta fiscal 1551-2018. Se procedió al desglose de los documentos que conforman la denominada ayuda memoria. Se procedió a fotocopiar los documentos desglosados para certificarlos, finalmente colocarlos en reemplazo de los documentos originales que obraron en la carpeta fiscal. Prueba documental 58, disposición fiscal superior del caso número 12050-2020-198-0 de fecha de 18 de enero del 2022, ofrecido por la defensa del señor Pecó. Contenido, mediante el cual se declaró infundada la denuncia respecto a la investigación seguida contra los fiscales Mario Fernández Pinoza Vilela y Juan Carlos Rodas Díaz por los mismos hechos del presente proceso penal. Sobre el delito de cohecho pasivo específico, disposición que no da lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria. Prueba 59. Disposición número 1-MPFN-2-FSTED-CFP del 19 de mayo del 2022. Ofrecido por el Ministerio Público, mediante el cual se dispone de declarar fundado el requerimiento de elevación de actuados interpuesto por la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción contra la disposición número 5 del 18 de enero del 2022, que declaró infundada la denuncia interpuesta contra Juan Carlos Rodas Díaz y Mario Fernández Espinosa Vilela por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en específico en agravio del Estado, en consecuencia de un sin efecto de la citada disposición. Prueba adicional. 1. Acta de recepción de documentos del 26 de marzo de 2019, foja 26 del cuaderno de colaboración fiscal. Lo ofrece el Ministerio Público, Actor Civil. Contenido. Actas que deja constancia de la diligencia practicada al teléfono celular de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Se detalla el registro de su directorio telefónico, llamadas perdidas, llamadas actuadas, llamadas realizadas, conversaciones de mensaje de texto y conversaciones de llamadas telefónicas de WhatsApp. Prueba documental 2. Formato y registro de cadena custodia del 26 de marzo de 2019, foja 27 de cuaderno de colaboración, ofrecida por el Ministerio Público y el Actor Civil. Contenido. Formato
que deja constancia de la cadena de custodia de los documentos referidos a la denominada ayuda memoria sobre los alegatos de clausura de las partes procesales. 6.1. Alegatos del Ministerio Público. La representante del Ministerio Público en las sesiones número 34 y 35 del 29 y 31 de agosto del 2023, respectivamente, señaló que se ha demostrado la responsabilidad penal de Silverio Nolas Coño Pecosco respecto al delito de tráfico de influencias reales agravado, pues de las declaraciones brindadas por el ya sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro se tiene la forma y circunstancias en que se habría dado la invocación de influencias para interceder ante los funcionarios públicos encargados de la investigación fiscal seguida contra Nilce Taful Vargas a cambio de una suma de dinerario. Es así que se hace entrega a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro de una ayuda a memoria que consistía en documentos de la carpeta fiscal 1551-2018 seguida contra Nilce Taful Vargas, con quien el 26 de octubre se reúne a efectos de plantear de la propuesta, acordando un pago de 50.000 soles, consumándose el delito imputado, cuyo pago se haría efectivo el 7 de enero del 2019, fecha en que se produjo la reunión en la panadería San José, donde concurrieron no solo Pedro Bustamante Caro y Nilce Taful Vargas, sino también el acusado Silverio Nolas Coño Pecosco, quien tenía conocimiento de la referida reunión. Ese fue el lugar donde finalmente se realizó la intervención de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, incautándosele el dinero que había sido previamente fotocopiado para llevar a cabo el operativo policial en mérito de la denuncia de Nilce Taful Vargas. Refirió que el vínculo cercano, amical, entre Silverio Nolas Coño Pecosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro está acreditado con sus declaraciones y con el informe 291-2021-PNP-DIRIAP, que detalla el intercambio de llamadas realizadas entre los referidos, sumándose más de 36 llamadas en el año 2018 y 2019. Sumado a ello, se tienen las comunicaciones por WhatsApp y el hecho de que Pedro Abel Víctor Bustamante Caro tenga registrados los tres números de celular de Silverio Nolas Coño Pecosco. Sostuvo que se encuentra acreditada la existencia de los documentos que conforman la ayuda a memoria, los cuales corresponden a la carpeta fiscal número 1551-2018 investigada, 2018, investigación seguida contra Nilce Taful Vargas, a cargo de los fiscales Juan Carlos Rodas Díaz y Mario Fernández y Noto Villedo, quienes concurrieron al juicio oral. Asimismo, se encuentra acreditado que Janet Huipal Chávez fue quien le contó sobre la denuncia a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y luego le dio el número del celular de Nilce Taful Vargas, lo que le permitió llamarlo por teléfono para coordinar las reuniones y ejecutar la invocación de tráfico de influencias previo acuerdo con Silverio Nolas Coño Pecosco, situación que se encuentra corroborada con el registro de llamadas entre ambos, así como el mensaje de texto del 5 de octubre de 2018 en el que le pide celeridad y justicia y le indica el número de la carpeta fiscal 12060014503-2018, -1551-0. Agregó que esto permitió que Silverio Nolas Coño Pecosco le entregue la ayuda a memoria, que consistía en cuatro documentos que fueron descargados por personal del segundo despacho de la Fiscalía Corporativa Penal de Sachapoyas del SGF, por lo que existió comunicación entre Ño Pecosco y el personal del referido despacho. Agregó que también había quedado acreditada la condición de funcionario público de Silverio Nolas Coño Pecosco, quien en las fechas de los hechos era fiscal superior titular y presidente de las Cortes Fiscales Superiores de Amazonas. Sobre el delito de cohecho activo específico, señaló que con la actividad probatoria del juicio se encuentra acreditada la responsabilidad penal del encausado Silverio Nolas Coño Pecosco, pues se encuentra corroborada la existencia de la investigación penal objeto del delito, carpeta fiscal 1551-2018, a la que pertenecen los documentales denominados ayuda a memoria. Esta investigación estuvo a cargo de los fiscales Juan Carlos Rodas Díaz y Mario Fernando Espinosa Vilela, conforme lo han declarado los testigos, personal fiscal y administrativo del segundo despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Chachapoyas. Asimismo, con la declaración del testigo José Tataje Rosales, se tiene que estos documentales, que conforman la ayuda a memoria, son impresiones del SGF e información exclusiva del personal del referido despacho fiscal, los cuales, conforme se aprecia de los instrumentales de los registros de llamadas, mantuvieron comunicación telefónica con Silverio Nolas Coño Pecosco, siendo el acusado quien entregó la ayuda a memoria a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, pues de los registros a su equipo celular no se advierte que tenga agregado dentro de sus contactos al personal fiscal ni llamadas con lo mismo. Con la prueba efectuada del juicio oral existen indicios para probar que Silverio Nolas Coño Pecosco prometió beneficio económico a los fiscales Juan Carlos Rodas Díaz y Mario Fernández Espinosa Vilela, encargados de la carpeta fiscal 1551-2018, a efectos de beneficiar a Nilce Taful Vargas, toda vez que la entrega de la ayuda de memoria se realizó a cambio del ofrecimiento de entrega de un beneficio económico, lo que corresponde al delito de cohecho activo específico. En cuanto a la pretensión punitiva, se ratificó en lo solicitado en el requerimiento acusatorio. 6.2. Alegatos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción
actor civil. El abogado representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en la sesión de audiencia número 35 del 31 de agosto de 2023 sostuvo que con la actuación probatoria, documental y personal del juicio oral se encuentra acreditada la concurrencia de los elementos respecto al hecho antijurídico por los delitos de tráfico de influencias reales agravadas y por hecho activo específico, de igual modo la existencia de un daño causado a la administración pública. Sostuvo que en el presente caso se postula un daño extrapatrimonial al haberse atentado contra el normal funcionamiento de la administración pública. Si bien la lesión ocasionada no se puede cuantificar, debe tenerse en cuenta el aprovechamiento del cargo por parte del acusado Ñope Cosco, quien tiene la condición de presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas. Asimismo, no observó el principio de no lesividad de los intereses de la administración pública, vulneró el principio de probidad, transparencia y lealtad a la que está obligado como servidor público, comportamiento que han afectado definitivamente a la imagen del Ministerio Público, generar una percepción negativa de la administración pública en la sociedad. También concurren los elementos respecto del nexo causal y el factor de atribución. El nexo causal debemos entenderlo como la relación de causa-efecto entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado. Conforme se ha advertido, la conducta desplegada por los acusados al ofrecer ayuda a un tercero dentro de una investigación fiscal a cambio de una suma de dinero, evidentemente concurre una relación con un nexo causal entre la conducta ilícita y la afectación o el daño que están causando a la administración pública, porque están indicando claramente que van a cambiar las decisiones de los fiscales por una suma de dinero. El factor de atribución también concurre porque el daño causado a la administración pública, imagen del Ministerio Público, solamente puede ser atribuida a los acusados habiendo actuado ellos con dolo. Respecto a los criterios para cuantificar, señaló que debe considerarse la gravedad del ilícito, por lo que el Ministerio Público solicita una pena alta, así también el monto que requirió Silverio Nolasco Ñope Cosco al plantearlo en 100.000 soles, el que luego se redujo a 60.000, debiendo valorarse con un criterio objetivo de cuánto cuantifica Silverio Nolasco Ñope Cosco el valor de la administración pública. Así también debe tenerse en cuenta la condición del presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas. Y finalmente, el criterio de la finalidad social dentro de la administración pública al haber afectado al Ministerio Público, por lo que debe repararse en esa misma promoción el daño causado y sobre la difusión e impacto del hecho conocido dentro de su localidad. Reitera su pretensión de 100.000 soles por el delito de tráfico de influencias, que deberá pagarse en forma solidaria entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, y 50.000 soles por el delito de cohecho activo específico que deberá imponerse a Silverio Nolasco Ñope Cosco. 6.3. Alegatos de defensa de Silverio Nolasco Ñope Cosco. La defensa técnica del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, en sesión de audiencia número 35 y 36 del 31 de agosto de 2023, señaló que no hay prueba objetiva ni material para acreditar la responsabilidad del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco en la comisión de los delitos imputados. Refirió que el 5 de octubre de 2018, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro ya contaba con información privilegiada del caso 1551-2018 seguido contra Nilce Tafur Vargas brindada por atestigos Janet Culpael Chávez, puesto que el Ministerio Público no pudo determinar el momento de la impresión, más aún si el informe número 062-2011 MPFNGGOGTIOCJTR de José Tataje Rojas informó que se pueden imprimir documentos sin constancia del SGF. Asimismo, indicó que si bien se señala que estos documentos conforman la ayuda a memoria, pero Abel Víctor Bustamante Caro manifestó que la ayuda a memoria consistía en una media hoja con relación al múltiple de registros de llamadas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Sostuvo que son de antes del 2018 y que eran por motivo de entrevistas periodísticas. Sobre el acta de recepción de documentos de fecha 26 de marzo del 2019, manifestó que no constituye propiamente un acta, sino una simple constancia, y que no se ha consignado detalladamente los documentos recepcionados. Circunstancias que se repiten en el formato de cadena de custodia, en el cual no se ha cumplido con anotar las características de los documentos recibidos, vulnerándose de esta forma el reglamento de la cadena de custodia. En ese sentido, no se ha garantizado la autenticidad de la evidencia denominada ayuda a memoria, por lo que debe ser inutilizado y considerarse como prueba ilícita. Precisó también que a Janet Cuipal Chávez, madre de la agraviada, por imperativo legal, le notificaron las disposiciones de la investigación, por lo que estos documentos denominados ayuda a memoria pudieron ser otorgados por ese testigo a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Cuestionó también que recién se haya hecho entrega de los mismos al momento de querer acogerse a un proceso especial. He culminado, señor director de Valle. Por favor, Joel, tenga la bondad de proceder. Muchas gracias, señorita presidenta. Adelante, Joel, asistente especial, por favor. Buenos días, señores supremos, igualmente a los presentes.
Con su autorización, continúo con la lectura. En cuanto a la supuesta oferta económica, los fiscales a cargo del caso 1551-2018 refirió que no existen elementos para acreditar tal imputación, pues los mismos fiscales han concurrido y negado dicha versión, y que el único responsable de la venta de humo es el ya sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, quien aceptó la responsabilidad penal, quien se contacta finalmente con Nilce Tafur Vargas para solicitarle dinero a cambio de ser favorecido en su investigación fiscal. Sobre la presencia de Silverio Noradas Coño Pecosco en la panadería San José, el 7 de enero del 2019 sostuvo que ese día tuvo dos reuniones con segundo Javier Masconche y Jaime Reina Chupipiondo, y que el lugar es conocido y muy concurrido. Precisó que la Fiscalía no ha expuesto sobre los supuestos bienes jurídicos afectados por su patrocinado y que lo actuado en el proceso no ha enervado la presunción de inocencia de su patrocinado, por lo que solicitó la absolución de ambos delitos. Respecto al objeto civil del proceso, señaló que no se han acreditado los elementos configurativos de la reparación civil en relación con Silverio Nolas Coño Pecosco, por lo que no correspondería a la imposición de dicho pago. 6.4. Alegato de la defensa de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. La defensa pública de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, en sesión de audiencia número 36 de 31 de agosto del 2023, señaló que el monto indemnizatorio solicitado por la Procuraduría resulta excesivo y desproporcional. No obstante, al inicio del juicio oral, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro se acogió a la conclusión anticipada del proceso, lográndose un acuerdo de pena respecto a la responsabilidad penal. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el objeto civil del proceso, pese a existir una propuesta de parte de su patrocinado. Refirió que en el plenario se ha acreditado la acción dañosa que coincide con la conducta penal aceptada por Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Esta acción produjo un daño extrapatrimonial al Estado y existe también una relación de causalidad entre la acción y el daño ocasionado, causa-efecto. Asimismo, concurre el factor de atribución, empero mostró desacuerdo con la cuantificación del daño indemnizable. Sostuvo que se trata de un delito grave, pero debe tenerse en cuenta que es la primera vez que su patrocinado comete ese tipo de delito y que no tuvo una ventaja económica, ya que la entrega de dinero se vio frustrada por la intervención policial, por lo que no hubo un aprovechamiento efectivo. Aunado a ello, señaló que Pedro Abel Víctor Bustamante Caro colaboró con las autoridades policiales y fiscales, entregando información vital para el esclarecimiento de los hechos, y ante el plenario respondió con la verdad, admitiendo su responsabilidad. A pesar de ser una persona de avanzada edad, trató de recordar en lo posible los aspectos materiales durante su interrogatorio, tratando de aproximarse a la realidad de los hechos. Agregó que debe evaluarse el real impacto que ha tenido la conducta antijurídica, pues debe existir proporción entre el daño causado y el resarcimiento del mismo. 6.5. Autodefensa de Silverio Nolas Coño Pecosco. El acusado Silverio Nolas Coño Pecosco, en sesión de audiencia número 36 de 31 de agosto de 2023, manifestó que es indudable que Pedro Abel Víctor Bustamante Caro no entregó la denominada ayuda a memoria. El juicio oral no lo reconoció. Asimismo, no se ha determinado que esta fue obtenida en el mes de octubre del 2018. Aseguró que esta prueba documental fue creada después de la detención de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Precisó que su presencia en la panadería San José el 7 de enero del 2019 fue de manera ordinaria, para compartir con terceras personas y no para reforzar el agotamiento del ilícito imputado. Sobre la desactivación de las cámaras de seguridad del cuarto piso de la sede fiscal Chachapoya, donde se encontraba el despacho de la presidencia de Junta de Fiscales de Amazonas, indicó que fue el administrador, en coordinación con Prosegur, quien se encargó de la desactivación para llevarlas a otra sede fiscal denominada Cerro Colorado, en donde estaban recluidos detenidos por crimen organizado. Agregó que lo que ganó Pedro Abel Víctor Bustamante Caro con la desindicación en su contra fue su libertad, pues trató de convertirse en colaborador eficaz. Concluyó solicitando un fallo justo. 6.6. Autodefensa de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Por su parte, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, en sesión de audiencia número 36 de 31 de agosto del 2023, refirió que asumió la responsabilidad de sus actos, por lo que se acogió a la conclusión anticipada para contribuir con la justicia. Se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, pero no con la Procuraduría, ya que le pedía el pago de una cantidad que le resultaba imposible pagar, pues es una persona de bajos recursos, se dedica a la venta de ropa usada, vive en casa alquilada, no obstante hará lo posible para pagar lo que se disponga en la medida de sus posibilidades. Fundamento de derecho. Primero, aspectos sobre la prueba en los delitos contra la administración pública. 1.1. La acreditación de todo hecho punible está determinada por la naturaleza del delito en materia de conocimiento. En el caso en particular, en efecto, los eventos delictivos propuestos versan en torno a circunstancias de hecho en los que se alega la comisión de dos delitos de singular afectación contra la administración pública, tráfico de influencias reales agravado y cohecho activo específico. Esta clase de delitos, los de corrupción,
contienen un elemento de clandestinidad que siempre debe apreciarse con suma atención, en específico porque, como destaca Nina Fenón, dicha clandestinidad tiende a desarrollarse a lo largo de un periodo extenso de tiempo, no constante, sino puntual en determinados momentos. 1.2. Esta clase de delitos son, pues, delitos sin escena, cuyo conocimiento epistémico emana de la gran información, generalmente documental, que muchas veces se reviste bajo un manto de legalidad, pero que, relacionada con determinadas circunstancias del caso apreciadas en su integridad, revelan un indebido y irregular ejercicio de la función pública sustentado en el incumplimiento de las expectativas normativas de integridad y correcto desempeño a la que se está institucionalmente obligado. Segundo, prueba indiciaria y estándar de presunción de inocencia. 2.1. Dada la naturaleza de esta clase de delitos y la especial atención que se debe tener a elementos circunstanciados del evento criminal, no cabe duda de que el método de acreditación reinante en estos casos es el de prueba indiciaria. Esto propiamente consiste en una actividad intelectual que de carácter marcadamente inferencial que lleva a cabo el juzgador a fin de obtener, partiendo de las proposiciones fácticas introducidas y acreditadas en el proceso, nuevas proposiciones de hecho respecto a la hipótesis judicialmente controvertida. 2.2. El artículo 158.3 del Código Procesal Penal la reconoce como un método de valoración que requiere puntualmente: 1. Que el indicio esté probado; 2. Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; y 3. Que cuando se trate de indicios contingentes sean también plurales, concordantes y convergentes, así como que no presenten contraindicios consistentes. 2.3. En similar sentido, en la ejecutoria recaída en el recurso de nulidad número 1912-2005 Piura, de fecha 6 de septiembre de 2005, que constituye precedente vinculante conforme a lo dispuesto en el acuerdo plenario número 1-2006/ESB-22 del 13 de octubre de 2006, se establecen los requisitos que han de cumplirse para acudir a la prueba indiciaria, esta en función a tanto al indicio en sí mismo como a la deducción o inferencia, respecto de los cuales ha de tenerse el cuidado debido. En cuanto al indicio en específico, se tiene que, como hecho base, debe estar plenamente probado por alguno de los diversos medios de prueba autorizados por ley. Deben ser plurales o excepcionalmente únicos, pero de singular fuerza acreditativa. También deben ser concomitantes periféricos respecto del hecho que se trata de probar. Y deben ser interrelacionados cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia. 2.4. Se establece, por lo demás, que la prueba por indicio no tiene diferencia ontológica respecto de la prueba directa. En todo caso, el contraste entre ambas radica en la cantidad de inferencias necesarias para acreditar el hecho principal. Así se prevé que mientras la prueba directa compromete necesariamente alguna inferencia para acreditar la tenibilidad del elemento de prueba que nos aporta al hecho principal, la prueba por indicios demanda inferencias en mayor número. Primero, las exigibles para testar la fiabilidad de los medios de prueba que conducen a la prueba del hecho secundario. Segundo, las imprescindibles para enlazar el hecho secundario con el hecho principal. 2.5. La prueba indiciaria tiene, al final de cuentas, la misma fuerza probatoria que los demás medios probatorios, porque se fundamenta en unos hechos básicos debidamente probados y porque la conexión racional existente entre los hechos básicos y el hecho consecuencia ha sido objeto de un análisis crítico o depuración a través de contrapruebas y de verificaciones judiciales. Tiene, por tanto, la misma aptitud probatoria para enervar la presunción de inocencia que reviste todo encausado en el proceso penal. 2.6. Sobre lo antes referido, cabe relevar que en el artículo 2.24, literal E, de la Constitución Política Peruana se reconoce lo siguiente: la garantía procesal de presunción de inocencia como institución es especialmente compleja, con distintas dimensiones o manifestaciones específicas, a saber, primero, como criterio axiológico sobre el que se erige el ordenamiento jurídico punitivo y procesal; segundo, como regla de tratamiento del imputado, a fin de que se respete su condición de inocente hasta la emisión de una sentencia condenatoria firme o ejecutoriada; por otro lado, tercero, como regla probatoria, que importa que la declaración de culpabilidad sea el resultado de un procedimiento probatorio que cumpla con todas las garantías sobre la obtención, aportación, actuación y valoración de prueba; y cuarto, como regla de juicio, que supone el respeto al estándar de sospecha, más allá de toda duda razonable, el mismo que ha de imperar ante escenarios de duda o vacíos en la declaración de hechos de la sentencia. Tercero, criterios de valoración de la prueba personal y documental. 3.1. A fin de esclarecer los criterios de valoración de la prueba aportada, corresponde destacar lo siguiente. 3.1.1. La valoración de la prueba personal está marcada por el órgano
del que emana la información que es de utilidad para el proceso, la persona como agente de sensorialidad y comunicación. En el caso de la prueba testimonial, la credibilidad sobre el declarante se sujeta en circunstancias objetivas controlables por el órgano jurisdiccional, a saber, la coherencia del relato, su debida conceptualización, la existencia de corroboraciones periféricas conforme a las máximas testis unus, testis nullus, testigo único, testigo nulo, y la posible presencia de detalles oportunistas e innecesarios a favor del declarante o de una de las opciones que se esté debatiendo. La jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la República establece en el acuerdo plenario número 2-2005 requisitos de la sindicación de del coacusado, testigo o agraviado, los siguientes criterios de fiabilidad de las declaraciones personales de agraviado aplicables a testigos en el fundamento 10. A. Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basados en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. B. Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria. C. Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal C del párrafo anterior. Fundamento 9. 3.1.2. En cuanto a la valoración de la prueba documental, cabe señalar como elementos de apreciación tanto la condición fidedigna de los documentos, especialmente los destinados a la administración pública, así como la conceptualización de los datos escritos, sea bien para denotar la intención de los autores o para denotar indicios de arbitrariedad en su emisión, lo mismo que se obtiene a través de un juicio de valoración racional con otros elementos probatorios aportados al caso. 3.1.3. Sobre la valoración de las pericias penales, se debe tener en cuenta la siguiente jurisprudencia. Acuerdo plenario número 4-2015, valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual, fundamento 22, que señala sobre la base de estas consideraciones, establecen los siguientes criterios de valoración de la prueba pericial. A. La pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral a través, primero, de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado, grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad. No se debe poner el acento en que el perito es oficial o de parte. B. El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y conocimientos científicos o técnicos, especialmente si se analiza el objeto del dictamen, la correlación entre los extremos propuestos por las partes y los expuestos del dictamen pericial, la existencia de contradicciones entre el informe y lo vertido por el perito en el acto oral. Asimismo, que explique el método observado, que se aporten con el dictamen pericial los documentos, instrumentos o materiales utilizados para elaborarlos y la explicación cómo se utilizó. C. Evaluarse las condiciones en que se elabora la pericia, la proximidad en el tiempo y el carácter detallado en el informe. Si son varios peritos, la unanimidad de conclusiones. Por una mejor estimación, será preferible que se grabe la realización de la pericia, se documente y se detalle cómo se llevó a cabo. D. Si la prueba es científica, desde un primer nivel de análisis debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica. El juez, al momento de evaluar el perito, debe examinar sobre la relevancia y aceptación de la teoría y cómo es que su uso apoya la conclusión a la que arribó. De ser notoria la relevancia y aceptación de la teoría, esta no será necesaria. Asimismo, el juez debe apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito. Cuarto, la solicitud de exclusión de prueba prohibida. 4.1. Para abordar el tema corresponde previsar lo señalado por la Constitución Política respecto a las garantías que se debe resguardar dentro de un proceso. Es así que tenemos lo siguiente. El artículo 139, inciso 3, señala, son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 4.2. Por su parte, el Código Procesal Penal ha regulado el tratamiento de los medios de prueba dentro de su contenido, señalando lo siguiente. En el artículo 2, título preliminar, Código Procesal Penal, señala, 1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado la responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Artículo 8, el título preliminar. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido o incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente obtenidas con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 3. La inobservancia de cualquier regla de
garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Artículo 155. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este código. Dos, las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Artículo 159. El juez no podrá utilizar directo o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Artículo 393.2. El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Sobre la prueba, perfil ha precisado que en cuanto a actividad institucionalizada de desarrollarse a través de estrictos cauces y reglas procesales que sustituyen los criterios de libre adquisición del conocimiento por otros autorizados públicamente. 4.4. Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha señalado en la casación número 1772-2018 Arequipa que el proceso justo exige que la disciplina de la prueba, que en términos amplios comprende los actos de investigación y los actos propiamente de prueba, sea dirigida no tanto a asegurar la certeza de una exacta reconstrucción del hecho, cosa imposible, intereses propiamente epistémicos, sino a eliminar las fuentes de incertidumbres relativas a la reconstrucción del factum y especialmente a cuidar que las fuentes de prueba se obtengan y los medios de prueba se actúen respetando la legalidad constitucional y ordinaria, esta última relevante en tanto respetuosa de las formas legalmente previstas y sobre todo en armonía con los principios de contradicción y mediación y la máxima de igualdad de armas. Es así que tratándose de pruebas ilícitas se configura su invalidez, lo que conlleva a la inutilización de los efectos probatorios y exclusión de la valoración por parte del órgano jurisdiccional. 4.5. Del expuesto por la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñopecosco. En juicio oral respecto a este extremo, tenemos que viene solicitando la exclusión de pruebas refiriéndose a los documentos que conformarían la denominada ayuda a memoria al no haberse acreditado la conservación de vida de la cadena y custodia. 4.6. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente número 00655-2010-PHC/TC, emitió un importante pronunciamiento sobre el concepto de prueba prohibida y su relevancia en el ámbito de los derechos fundamentales de las personas. En dicho fallo, el tribunal sostuvo que la prueba prohibida se erige como un derecho fundamental que ampara a todas las personas, asegurando que cualquier evidencia obtenida en contravención de algún derecho fundamental debe ser excluida de manera categórica en cualquier tipo de procedimiento o proceso que tenga por objeto la determinación de la situación jurídica de un individuo. Además, esta sentencia establece que esta normativa impide que este tipo de prueba sea utilizada o considerada en la toma de decisiones que afecten la situación legal de una persona. 4.7. El Tribunal Constitucional también resaltó que la admisibilidad de una prueba en cualquier clase o procedimiento o proceso no está únicamente condicionada por su utilidad y pertinencia a ser el caso en cuestión, sino que también está intrínsecamente vinculada a su licitud. Esta significa que no es suficiente que una prueba sea relevante y adecuada para el asunto en disputa. Debe cumplir con los estándares legales y respetar los derechos fundamentales de las partes involucradas. En otras palabras, la legalidad de la obtención de la prueba es un criterio esencial para su admisibilidad en cuanto al proceso, en cualquier proceso legal. 4.8. Es así que dentro de sus fundamentos el Tribunal Constitucional tomó en consideración que la jurisprudencia norteamericana, la cual considera la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la violación de derechos fundamentales, cumple dos funciones fundamentales. En primer lugar, tiene un efecto disuasorio que busca prevenir conductas de los oficiales de policía que infrinjan derechos fundamentales con el propósito de obtener pruebas. Y en segundo lugar, protege la integridad del sistema judicial. 4.9. Asimismo, el Tribunal Supremo Español, en su sentencia número 75-2023, sostiene que la irregularidad de la cadena de custodia en caso de que ocurra no constituye automáticamente una violación de un derecho fundamental. En cambio, subraya que la violación de un derecho fundamental solo se produce cuando se acepta y valora una prueba que se obtuvo sin respetar las garantías esenciales del procedimiento, especialmente el derecho de defensa.
El tribunal también enfatiza que los procedimientos relacionados con la ocupación, conservación, manipulación, transporte y entrega de la sustancia en el laboratorio de destino conocido como cadena de custodia tienen un carácter principalmente instrumental. Su propósito principal es garantizar que la sustancia analizada sea la misma y esté en las mismas condiciones que al comienzo de las actuaciones. 4.10. Además, la sentencia menciona que incluso en caso de cometerse algún error en estos procedimientos, este error por sí solo no proporciona un fundamento lógico y suficiente para sospechar que la sustancia analizada no es la original ni para cuestionar el valor probatorio de los análisis y sus resultados posteriores, siempre y cuando estén debidamente documentados. 4.11. Del mismo modo, la sentencia número 227-2023 del Tribunal Supremo Español, donde señala que la cadena de custodia no se asemeja a un rito formalizado en el que cualquier error conduce inevitablemente a la pérdida total de su eficacia, de igual forma lo explica la sentencia número 795-2023 del Tribunal Supremo Español, que refiere que la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental, lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar la credibilidad del análisis, pero no a su validez. 4.12. Al respecto, cabe traer a colación también lo establecido en el acuerdo plenario número 6/2012/CJ-116, en cuyo fundamento se indica el mecanismo que expresa la cadena de custodia se concreta materialmente a través de formularios de registro de información, o como precisa el reglamento en formatos de cadena de custodia, que acompañan en todo momento el cuerpo del delito y son objetos de supervisión por el fiscal o un funcionario delegado. Cada eslabón en la cadena de custodia está debidamente registrado y de modo interrumpido, lo cual demuestra la totalidad del camino recorrido por el cuerpo del delito. 4.13. Asimismo, se señala en el fundamento 14 referido al acuerdo plenario que de la ruptura de la cadena de custodia, de su omisión, no sigue necesariamente o automáticamente que el cuerpo del delito es inauténtico y por consiguiente que carece de eficacia probatoria. Recuérdese que está de esta forma que la cadena de custodia es una de las modalidades para acreditar la mismidad de un bien, objeto o cosa incautada, y que solo busca facilitar la demostración de su autenticidad a través de un conjunto de formatos y procedimientos estandarizados y protocolizados, y en otro sentido que en materia de prueba rige el principio de libertad probatoria, artículo 157, apartado 1, del Código Procesal Penal, de suerte que las partes pueden acreditar la autenticidad de la prueba material presentada por los diversos medios de prueba reconocidos por la ley. 4.14. En ese contexto corresponde precisar que la existencia de un error material en formato de cadena de custodia consiste en la falta de detalle de los documentos, no acarrea la exclusión de esta prueba, como lo señala la defensa técnica del acusado, Silveriano Lascoño Pecosco, toda vez que conforme al actuado en juicio oral, la existencia de la documentación en materia de cadena de custodia ha sido corroborada, además con otros elementos probatorios, hasta finalmente reconocidos por el testigo impropio Pedro Abel Bustamante Caro, así como los testigos fiscales adjuntos provinciales Mario Fernando Espinosa Vilela y Kelly de Rosario Jauregui Bustamante y el fiscal provincial Juan Carlos Rodas Díaz, quienes han referido que corresponden a documentos elevados en el sistema de ese jefe del Ministerio Público, así también con la prueba documental o realizada en juicio oral. Señor presidente, concluido, continuará la doctora Hilda Olta. Claro que sí. Por favor, doctora Hilda Hoyos, especialista de causas, tenga la bondad de proseguir. Gracias, señor director de Bates. 4.15. En tal sentido, corresponde desestimar el pedido de la defensa del acusado Silverio Nolasco Pecosco respecto a la evidencia denominada cadena de custodia, al considerarse, según la defensa del acusado Silverio Nolasco Pecosco, como prueba prohibida. Quinto, condición de funcionario público del acusado. 5.1. Ha quedado acreditado sin cuestionamiento alguno que al momento de ocurrido los hechos imputados, el acusado Silverio Nolasco Pecosco tenía la condición de funcionario público, conforme así lo ha manifestado el mismo acusado, lo que se encuentra corroborado con la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 034-2016-CNM del 28 de enero del 2016, por medio del cual se resuelve nombrar a Silverio Nolasco Pecosco como fiscal superior penal del Distrito Fiscal de Amazonas. Posteriormente, mediante resolución de la Fiscalía de la Nación número 060-2017-MP-FN del 9 de enero del 2017,
se designó al encausado en el despacho de la Fiscalía Superior Penal de Amazonas. De igual modo, por resolución de la Fiscalía de la Nación número 4975-2016-MP-FN del 19 de diciembre del 2016, se proclamó a Silverio Nolasco Ñope Cosco como presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas para el periodo 2017-2018. Sexto, análisis jurídico del tipo penal de tráfico de influencias reales agravado. 6.1. El representante del Ministerio Público calificó la conducta de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro en la acusación escrita como delito de tráfico de influencias reales agravado, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 400, primer y segundo párrafo del Código Penal, en adelante Código Penal. Artículo 400, tráfico de influencias. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hacer, dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días multas. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 días multas. 6.2. Con respecto al delito de tráfico de influencias, es uno de peligro abstracto y lesiona el correcto funcionamiento de la administración pública, la cual se pone bajo sospecha ante una influencia real o simulada. En ese sentido, como lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, afecta la imparcialidad funcional o el carácter público de la función. 6.3. Del texto normativo podemos apreciar, como lo sostiene Salinas Sicha, que este delito se configura cuando la gente cita o aduce tener influencias con la finalidad de que el tercero interesado le entregue o le realice la promesa de entregar un donativo o cualquier otra ventaja o beneficio a cambio, siendo irrelevante penalmente si la influencia es real o simulada. Basta con que se haya invocado o aducido tener influencias para lograr que el tercero le entregue donativo u otra ventaja o le prometa hacerlo en un futuro cercano. Es así que la influencia real o simulada invocada por el agente o la influencia que evidencia tener se constituyen en el objeto central del delito que vincula en su estructura ideal a un sujeto que la posee, con otro que la requiere para dirigirla o destinarla sobre un tercero sobre el cual se pretende inducir o ganar su voluntad hacia el ámbito de decisiones deseables para el interesado. 6.4. A consideración de López Romaní, lo que el tipo delictivo exige es, primero, que el sujeto activo afirme ante el tercero interesado o éste lo deduzca en función al cargo que aquel desempeña en la administración, que tiene capacidad para interceder ante un funcionario, servidor público o evidencie notoriamente tenerla. La influencia importa según el diccionario de la lengua española, asumir que se tiene un poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener de otro una ventaja, favor o beneficio. Segundo, que el agente delictivo reciba, haga, dar o prometer el tercero interesado la entrega a cambio de las influencias ofrecidas por el traficante de influencias, un donativo o ventaja determinada, conducta típica. De modo que cuando el precepto dice para sí o para otro, no necesariamente se refiere a que este se encuentre destinado para el traficante de la influencia, sino que también puede ser que recibió o hecho prometer para un tercero, que se trate de un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, como precio o retribución del ofrecimiento de interceder ante el funcionario o servidor público, entre paréntesis, objeto corruptor. Cuarto, que se ofrezca interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer
o esté conociendo el caso judicial administrativo, al punto que la invocación puede circunscribirse a una causa justa o ilícita que favorezca al interesado o no le perjudique, o de ser el caso que perjudique a terceros, entre paréntesis, elemento teleológico. Y quinto, que las influencias estén referidas al funcionario o servidor público respecto del cual ejerza funciones en la administración o en la justicia, y además que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido dicho caso, entre paréntesis, ámbito. 6.5. Cabe precisar que el delito de tráfico de influencias admite dos modalidades de influencia. La primera se da cuando se invoca tener influencias que, en realidad, quien hace tal invocación no tiene poder de injerencia ni capacidad de poder influenciar la decisión del órgano competente que ha de adoptar la decisión, entre paréntesis, influencias simuladas. Y en la segunda modalidad, en cambio, el sujeto activo sí tiene la capacidad potencial o efectiva para influenciar sobre la decisión que le corresponderá adoptar al órgano competente, entre paréntesis, influencias reales. Para efecto de la tipicidad y punibilidad, ambas modalidades tienen relevancia penal y en ninguna de ellas es una exigencia típica que la influencia de ejercerse genere la decisión esperada u ofrecida. 6.6. Respecto a la tipicidad subjetiva, se trata de un delito doloso, por lo que no cabe la comisión por culpa. En ese sentido, la conducta delictiva debe transitar por el conocimiento y la voluntad de peligrar el bien jurídico para obtener un beneficio determinado para sí o para un tercero interesado. 6.7. En ese sentido, para la configuración de este delito es necesario el dolo directo, el cual abarca no solo el ánimo de vender la influencia, sino también la predisposición para comprometerse a influir ante un funcionario a cambio de un beneficio que representa el ánimo de lucro. Por lo que al conocer lo que realiza el traficante de humos, no basta con un dolo eventual. Respecto al agravante por la condición especial del sujeto activo. 6.8. Tal como se encuentra descrito en el tipo penal citado, en el delito de tráfico de influencias, la condición de funcionario público del sujeto activo se presenta como agravante. Por tal motivo, nuestro Código Penal ha previsto que la gente que goce de dicha circunstancia específica sea merecedor de una mayor penalidad. 6.9. Ahora bien, desde la estructura típica del delito de tráfico de influencias reales agravado, explicado precedentemente, corresponde identificar la concurrencia de sus elementos configurativos en base a lo actuado en juicio oral. 6.9.1. Concurrió al juicio oral el testigo impropio Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, quien se acogió a los beneficios de la conclusión anticipada del proceso, reconociendo su responsabilidad en los hechos en materia de juzgamiento, por lo que fue sentenciado en calidad de autor del delito de tráfico de influencias por ese Tribunal Supremo en la sesión número 5 del 9 de febrero del 2023, previo control de su conformidad de acuerdo con lo establecido por ley. 6.9.2. Pedro Abel Víctor Bustamante Caro manifestó que en el año 2018, mientras viajaba en el transporte público, conoció a Janet Huipal Chávez, con quien entabló conversación enterándose sobre el caso que atravesaba su menor hija y sobre una denuncia que mantuvo y planteó contra su exconviviente. Es por ello que en el momento le ofrece trabajo en su tienda y le comentó que conocía a Silverio Nolasco Ñope Cosco, ya que era conocido suyo, y que podría hablar con él para que acelerara el procedimiento. Entendí que eso era posible en su condición de presidente de la Junta de Fiscales. Asimismo, indicó que, luego de mandarle un mensaje de WhatsApp con el número del caso fiscal, conversó con Silverio Nolasco Ñope Cosco en su oficina para expresarle la problemática. Sin embargo, el acusado le respondió que ahí había una oportunidad de ganar dinero, planteándole el monto inicial de 100.000 soles para luego rebajarlo a 60.000, precisándole, tú me das el dinero y yo veo cómo lo distribuyo. Igual vas a tener tu parte.
sostuvo y luego se comunicó telefónicamente con Ilse Taful Vargas y le dijo: buenas tardes, tengo entendido que tienes un caso y que estás siendo citado y yo puedo hacer posible que te absuelvan. Para esto tenemos que conversar personalmente, citándolo a las afueras de la panadería San José. Manifestó que al citarlo le mostró la tarjeta de Silverio Nolasco Ñope Corpo y que le dijo: tengo conocidos en lo más alto del Ministerio Público. Si usted paga una suma de dinero, se va a resolver el caso. Y que al mencionarle la cantidad, Nilce Tafur Vargas le dijo que era una fortuna, ofreciéndole 20,000 soles, quedando finalmente en 50,000. 6.9.3. La actividad de comerciante referida por el testigo impropio se corrobora, además de su manifestación, con el informe número 28-2019-PNP-DIVIAC-DEPINT-CESIN-BETA del 25 de marzo del 2019, el cual informa respecto a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, quien al momento de la diligencia se encontraba en su local comercial de venta de ropa usada ubicado en las intersecciones de la calle y el Girón 2 de Mayo, 8 Chapoyas. 6.9.4. Del acta de lacrado y lectura de memoria del teléfono celular del detenido Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, de fecha 8 de enero del 2019, practicado a su teléfono celular número 95556716, el cual detalla en el directorio telefónico, entre otros contactos, se encuentra registrado. Dos puntos. Primero, doctor Perla Reluz, número 98390509. Segundo, Hilder Zapana, presidente de Fiscalía, 98917776. Tercero, Silverín 1, 99598379. Cuarto, Silverio FP, 99598-3729. Quinto, Silverio 2, 9303-17495. Señor Tafur, 9764-22300. Asimismo, en el archivo de llamadas recibidas se registran las siguientes. Señor Tafur, 976-422-300. Fecha 7 de enero del 2019, hora 13:16. Segundo, Silverio 2, número 93031745. Fecha 6 de enero del 2019, no registra hora. Tercero, Silverín 1, 99598379. Fecha 5 de enero del 2019, hora 12:22. Cuarto, Silverín 1, teléfono número 99598-3729, fecha 4 de enero del 2019, no registra hora. Igualmente, entre las llamadas realizadas se advierte, señor Tafur, número 976-422-300, fecha 7 de enero del 2019, hora 16:23. Señor Tafur, 976-422-300, 7 de enero de 2019, 9:09. Doctor Perla Reluz, 98390509, 7 de enero de 2019, 15:17. Doctor Perla Reluz, 98390509, 7 de enero de 2019, 15:14. Doctor Perla Reluz, 98390509, 7 de enero de 2019, 15:11. Silverio 2, 93031745, 7 de enero de 2019, 14:59. Silverio 2, 93031745, del 7 de enero de 2019, 13:20. Silverín 1, 99598-3729, 6 de enero de 2019, 16:44. Silverín 1, 99598-3729, 5 de enero de 2019, 12:22. Hilder Zapana, 98917776,
3 de enero de 2019, 6:46. Presidente de Fiscalía, Hilder Zapana, 9891777776-2019-19.04. Presidente Fiscalía, Hilder Zapana, 9891777776, 2 de enero de 2019, 14:14. Presidente Fiscalía, señor Tafur, 976-422-300, 30 de diciembre de 2018, sin registro. Por otro lado, se adjunta a esta acta las capturas de pantalla de WhatsApp, impresas correspondientes a conversaciones sostenidas entre Pedro Abel, Víctor Bustamante Caro y Silverín 1, doctora Perla Reluz y Silverio 2. 6.9.5. Con el oficio número 00000293-2019-MP-UEDFAMAZ del 14 de febrero del 2019, que remite la constancia de asignación, reasignación o renovación de equipo de telefonía celular número 98917777776 del 2 de enero del 2017. Además, contiene la constancia de entrega del equipo móvil Claro número 98932710 sin fecha. Asimismo, se remite constancia de asignación, reasignación o renovación de equipo de telefonía celular número 98758898983 del 20 de junio del 2016. Además, el cuadro de telefonía móvil fijo y anexos asignados por el Ministerio Público al magistrado Silverio Nolasco Ñope Cosco sin fecha. Asimismo, obra en el expediente la carta de telefónica número TSP-83030000EHC-456-2019-C-F del 19 de agosto del 2019, por medio de la cual se informa que el titular de los números de celular 99598379 y 9560-77050 es Silverio Ñope Cosco desde el 28 y 23 de mayo del 2009, respectivamente. Sobre el número de celular 98917777776, indica que no es posible proporcionar información. 6.9.6. Es así que del cruce de la información remitida mediante estas documentales, trasciende que el testigo impropio tenía agendado al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco con los números 99598-3729 y 9303-17495. Asimismo, lo tenía agendado como Hilder Zapana, presidente de Fiscalía, al número 98917776. Sin embargo, este último número fue asignado al acusado al asumir el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Mientras que el número 99598-3729, agendado como Silverín 1 y Silverio FP, tiene como titular, según carta de telefónica, al referido acusado. 6.9.7. Aunado a ello, en el juicio oral fueron oralizadas la providencia número 23 de la carpeta fiscal número 62-2019 del 21 de agosto del 2019, que contiene la carta de la empresa telefónica TSP-83030000EHC-456-2019-C-F del 19 de agosto del 2019. El acta de recepción de información contenida en soporte digital, impresión de archivos digitales e inicio de cadena de custodia del 26 de agosto del 2019, así como las impresiones del reporte de llamadas realizadas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, de los que se advierte lo siguiente. Detalle de comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, número 99598-3729 y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro,
número 95556-7516, desde el 4 de septiembre hasta el 26 de septiembre del 2018. Primero, fecha y hora. 4 de septiembre, 18/14 y 39.43. Tipo de llamada saliente. Número 21. Fecha y hora. 17/08/18/14.57.26. Tipo de llamada saliente. Número 2. Fecha y hora. 4 de septiembre de 2018. 14/40/9. Tipo de llamada entrante. Número 22. Fecha y hora. 18/18/18/27.28. Tipo de llamada entrante. Número 3. Fecha y hora. 4 de septiembre de 2018. 22/10/12. Tipo de llamada entrante. Número 23. Fecha y hora, 18 de septiembre de 2018, 18/44 y 34, tipo de llamada saliente. Cuarto, fecha y hora, 5 de septiembre de 2018, 20/24/27, tipo de llamada entrante. Número 24, fecha y hora, 18 de septiembre de 2018, 20/53/25, tipo de llamada entrante. Quinto, 6 de septiembre de 2018, 11/10/54, tipo de llamada entrante. Número 25, fecha y hora, 19 de septiembre de 2018, 11/34/40, tipo de llamada entrante. 6 de septiembre de 2018, 17/53/21, tipo de llamada entrante. Número 26, fecha y hora, 19 de septiembre de 2018, 12/27 y 48, tipo de llamada entrante. 7 de septiembre de 2018, 8/20 y 43, tipo de llamada entrante. Número 27, fecha y hora, 19 de septiembre de 2018, 18/54 y 15, tipo de llamada entrante. 8, fecha y hora, 7 de septiembre de 2018, 13/46 y 16, tipo de llamada saliente. Número 28, fecha y hora, 19 de septiembre de 2018, 21/6 y 24, tipo de llamada saliente. 9, 8 de septiembre de 2018, 15/20 y 27, tipo de llamada entrante. Número 29, fecha y hora, 19 de septiembre de 2018, 21/20 y 13, tipo de llamada entrante. 10. Fecha y hora, 8 de septiembre de 2018, 15/57/48, tipo de llamada entrante. Número 30, fecha y hora, 19 de septiembre de 2018, 21/52/14, tipo de llamada saliente. 11, 8 de septiembre de 2018, 16/16/46, tipo de llamada entrante. Número 31, fecha y hora, 19 de septiembre de 2018, 21/52/34, tipo de llamada saliente. 12, 11 de septiembre de 2018, 15/38/20, tipo de llamada entrante. Número 32, fecha y hora, 20 de septiembre de 2018, 21/25 y 16, tipo de llamada entrante. 13, fecha y hora, 13 de septiembre de 2018, 9/34/23, tipo de llamada entrante. Número 33, fecha y hora, 21 de septiembre de 2018, 7/26/16, tipo de llamada entrante. 14, fecha y hora, 13 de septiembre de 2018, 18/44/00, tipo de llamada saliente. Número 34, fecha y hora, 21 de septiembre de 2018, 08/10/53, tipo de llamada saliente. Número 15, fecha y hora, 13 de septiembre de 2018, 21/11/51, saliente. Número 35, fecha y hora, 21 de septiembre de 2018, 08/35 y 13, tipo de llamada entrante. 16, fecha y hora, 13 de septiembre de 2018, 21/12/6, tipo de llamada saliente. Número 36, fecha y hora, 22 de septiembre de 2018, 08/54/05, ya, tipo de llamada saliente.
número 17, fecha y hora 14 de septiembre de 2018, oblicua guión 09 con 47 con 22, tipo de llamada saliente, número 37, fecha y hora 22 de septiembre de 2018, oblicua 9 con 38 con 35, tipo de llamada saliente, 18. septiembre de 2018, oblicua 9 con 50 con 22, tipo de llamada entrante, número 38, fecha y hora 26 de septiembre de 2018, oblicua 7 con 50 con 47, tipo de llamada entrante. 19, fecha y hora 15 de septiembre de 2018, oblicua 18 con 8 con 5, tipo de llamada saliente, número 39, fecha y hora 26 de agosto del 2018, oblicua 7 con 58 con 34, tipo de llamada entrante. Número 20, fecha y hora 17 de septiembre del 2018, oblicua 14 con 51 con 44, tipo de llamada saliente. Número 40, fecha y hora 26 de septiembre del 2018, oblicua 7 con 59 con 7, tipo de llamada entrante. Detalle de comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, número 9959-83729, y Pedro Abel Víctor Bustamante Carra, número 95556-7516, desde el 1 de octubre al 25 de octubre del 2018. Número 1, fecha y hora. 1 de octubre del 2018, oblicua 19 con 27 con 2, tipo de llamada saliente, número 48, fecha y hora. 1 de octubre del 2018, oblicua 8, 21 con 1, tipo de llamada saliente. Número 2, fecha y hora, 3 de octubre del 2018, oblicua 22 con 48 con 7, tipo de llamada entrante, número 49, fecha y hora, 18 de octubre del 2018, oblicua 9 con 45 con 22, tipo de llamada entrante. Número 3, 4 de octubre de 2018, oblicua 9 con 26 con 31, saliente número 50, fecha y hora 18 de octubre de 2018, oblicua 13 con 10 con 40, tipo de llamada entrante. Número 4, 4 de octubre de 2018, oblicua 09 con 27 con 37, tipo de llamada entrante, número 51, fecha y hora 18 de octubre de 2018, oblicua 13 con 37 con 25, tipo de llamada saliente. 5. Fecha y hora, 4 de octubre del 2018, oblicua 10 con 46 con 55, tipo de llamada saliente, número 52, fecha y hora 18 de octubre del 2018, oblicua 18 con 34 con 52, tipo de llamada entrante. 6. 5 de octubre del 2018, oblicua 9 con 4 con 14, tipo de llamada saliente, número 53. 18 de octubre de 2018, oblicua 20 con 00 con 55, tipo de llamada entrante. Séptimo, 5 de octubre de 2018, oblicua 10 con 18 con 3, tipo de llamada entrante, número 54, fecha y hora, 18 de octubre de 2018, oblicua 20 con 11 con 24, tipo de llamada saliente. Octavo, 5 de octubre de 2018, oblicua 10 con 18, con 10, tipo de llamada entrante, número 55, fecha y hora 18 de octubre de 2018, oblicua 20, con 21, con 1, tipo de llamada saliente. Noveno, 5 de octubre de 2018, oblicua 11, con 11, con 47, tipo de llamada entrante, número 56, fecha y hora 19 de octubre de 2018, oblicua 12, con 44, con 37, tipo de llamada saliente. 10. 5 de octubre de 2018, oblicua 11 con 11 con 54, tipo de llamada entrante, número 57, fecha y hora 19 de octubre de 2018, oblicua 12 con 54 con 44, tipo de llamada saliente. 11. 5 de octubre de 2018, oblicua 11 con 39 con 25, tipo de llamada saliente, número 58, fecha 19 de octubre de 2018, con 18 con 32 con 2, tipo de llamada entrante. 12. 5 de octubre de 2018, oblicua 11.44 con 41, tipo de llamada entrante, número 59, fecha y hora 19 de octubre del 2018, oblicua 18 con 32 con 12, tipo de llamada entrante.
13, 5 de octubre de 2018, oblicua 11, con 49, con 31, tipo de llamada entrante, número 60, fecha y hora 19 de octubre de 2018, oblicua 19, con 20, con 4, tipo de llamada entrante. 14, 5 de octubre de 2018, oblicua 12, con 1, con 55, tipo de llamada entrante, número 61, fecha y hora 19 de octubre del 2018, oblicua 19, con 29, con 34, tipo de llamada entrante. 15, 05, 10, 2018, oblicua 12, con 3, con 39, tipo de llamada entrante, número 62, fecha y hora 19 de octubre del 2018, oblicua 19, con 30, con 24, tipo de llamada entrante. 16, 05, 10, 18, oblicua 12, 04, con 2, tipo de llamada saliente, número 63, fecha y hora 19 de octubre del 2018, oblicua 22, con 26, con 15, tipo de llamada entrante. 17, 5 de octubre de 2018, 12, con 4, con 13, tipo de llamada entrante, número 64, fecha y hora 19 de octubre del 2018, oblicua 22, con 26, con 24, tipo de llamada entrante. 18, 5 de octubre de 2018, oblicua 12, con 28, con 54, tipo de llamada entrante, número 65, fecha y hora 19 de octubre del 2018, con 22, con 34, con 31, tipo de llamada entrante. 19, 5 de octubre de 2018, oblicua 12, con 28, con 55, tipo de llamada entrante, número 66, fecha y hora 20 de octubre del 2018, oblicua 10, con 3, con 43, tipo de llamada entrante. 20, 5 de octubre de 2018, oblicua 12, con 29, con 1, entrante, 67, 20 de octubre del 2018, 12, con 13, con 22, entrante. 21, 5 de octubre de 2018, oblicua 16, con 31, con 29, entrante, 68, 20 de octubre del 2018, oblicua 12, con 16, con 22, entrante. 22, 5 de octubre del 2018, oblicua 16, con 33, con 15, entrante, 69, 20 de octubre del 2018, oblicua 12, con 46, con 48, entrante. 23, 5 de octubre del 2018, oblicua 17, con 40, con 38, entrante, 70, 20 de octubre del 2018, 14, con 27, con 58, entrante. 24, 5 de octubre del 2018, oblicua 17, 41, con 25, saliente, 71, 20 de octubre del 2018, oblicua 14, con 34, con 5, entrante. 25. 5 de octubre del 2018, oblicua 18, con 26, con 51, saliente, 72. 20 de octubre del 2018, oblicua 16, con 14, con 41, entrante. 26. 5 de octubre del 2018, oblicua 16, con 29, 13, entrante. 13. 20 de octubre del 2018, oblicua 19, con 14, con 41, entrante. 27. 5 de octubre del 2018, oblicua 21, con 54, con 37, entrante, 74, 20 de octubre del 2018, 20, con 37, con 31, entrante. 28, 6 de octubre del 2018, oblicua 00, 54, con 37, entrante, 75, 20 de octubre del 2018, 20, con 40, con 31, entrante. 29, 6 de octubre del 2018, oblicua 05, con 50, con 32, entrante, 76, 20 de octubre del 2018, oblicua 21, 26, con 18, entrante. 30, 6 de octubre del 2018, oblicua 05, 53, con 32, entrante, 77, 21 de octubre del 2018, 20, con 20, con 21, con 46, entrante. 31. 6 de octubre del 2018, oblicua 05, con 59, con 20, entrante, 78, 21 de octubre del 2018, oblicua 20, 54, 52, saliente. 32, 6 de octubre del 2018, oblicua 05, con 59, con 21, entrante, 79, 22 de octubre del 2018, oblicua 09, 09, 32, entrante. 33, 6 de octubre del 2018, 6 con 2 con 21, entrante, 80, 22 de octubre del 2018, con 10,
con 8 y con 39, entrante. 34, 6 de octubre de 2018, oblicua, con 6, con 3, con 20, entrante, 81, 22, 10 de 2018, oblicua, 12, con 35, con 16, entrante, 35. 6 de octubre de 2018, oblicua, con 6, con 3, con 21, entrante, 82, 22, 10 de 2018, oblicua, 14, con 3, con 31, entrante, 36. 6 de octubre de 2018, oblicua, 06, 06, con 21, entrante, 83, 22 de octubre de 2018, 14, con 5, con 23, entrante, 37. 6 de octubre de 2018, oblicua, 7, con 3, con 1, entrante, 84, 22 de octubre de 2018, oblicua, 14, con 58, con 51, entrante, 38. 6 de octubre de 2018, oblicua, 07, 06, 01, entrante, 85, 22 de octubre de 2018, oblicua, 15, con 48, con 38, entrante, 39. 6 de octubre de 2018, oblicua 08 06 01 entrante 86 22 de octubre de 2018 oblicua 20 con 53 con 28 entrante 40 6 de octubre de 2018 oblicua 10 con 6 con 56 entrante 87 24 de octubre de 2018 oblicua 12 con 54 con 48 saliente 41 6 de octubre de 2018 oblicua 22 oblicua con 22, con 8, con 16, entrante, 88, 25 de octubre de 2018, 7, con 49, con 51, entrante, 42, 15 de octubre de 2018, oblicua, 4, 25, con 57, entrante, 89, 25 de octubre de 2018, oblicua, 10, con 34, con 40, entrante, 43, 15 de octubre de 2018, oblicua 4, 28 con 57, entrante 90, 25 de octubre de 2018, oblicua 4, 14 con 2 con 1, saliente 44. 15 de octubre de 2018, oblicua 5 con 28 con 57, entrante 91, 25 de octubre de 2018, oblicua 16 con 1 con 41, entrante. 45. 15 de octubre de 2018, oblicua 11 con 29 con 55, entrante. 92. 25 de octubre de 2018, oblicua 17 con 45 con 51, entrante. 46. 16 de octubre de 2018, oblicua 19 con 1 con 37, entrante. 93. 25 de octubre de 2018, oblicua 17 con 52 con 12, saliente. 47. 17 de octubre de 2018, oblicua 7 con 47, 49, saliente. Detalle de comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, número 99598-3729, y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, número 95556-7516, del 26 de octubre del 2018. Hay un cuadro donde señala fecha y hora, tipo de llamada. Número 1, 26 de octubre del 2018, oblicua 18 con 21 con 43, tipo de llamada saliente. Esta información también se ve reflejada en el oficio número 465-2021 de IRNIC PNP oblicua DIVIAC-DEPATEC del 25 de agosto del 2021, también oralizado en juicio oral. 6.9.8. De las documentales precedentemente expuestas, se acredita que entre el 4 de septiembre al 26 de octubre del 2018, el testigo impropio Pedro Abel Bustamante Caro y el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco intercambiaron 134 llamadas telefónicas. Cabe precisar que la testigo Janet Huipal Chávez mencionó que conoció a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro en el mes de septiembre del 2018. Asimismo, la reunión criminal entre este último y Nils El Tafur Vargas se llevó a cabo el 26 de octubre del 2018. 6.9.9. Con lo reseñado precedentemente, se aprecia que el testigo impropio Pedro Abel Víctor Bustamante Caro tenía agendado varios números telefónicos
vinculados al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, existiendo entre los mismos intercambio de llamadas realizadas y recibidas. De esta forma se demuestra también el vínculo de amistad y cercanía expresado por el testigo impropio Pedro Abel Bustamante Caro, toda vez que por máxima de la experiencia es sabido que no a cualquier persona se le brinda más de un número de teléfono de contacto ni se realizan 134 intercambios de llamadas telefónicas y mensajes de texto por WhatsApp. 6.9.10. Asimismo, refirió Pedro Abel Víctor Bustamante Caro que sostenía reuniones en el despacho y restaurantes con Silverio Nolasco Ñope Cosco, para lo cual se llevaron a cabo las actas de verificación del 15 de mayo del 2019, por medio de las cuales se constató la existencia del restaurante Sabores Peruanos, ubicado en la avenida 2 de mayo, número 321, Chachapoyas, y la panadería San José, ubicada en el Quirón Ayacucho, número 816, Chachapoyas. 6.9.11. De lo actuado trasciende que declaró en juicio oral la testigo Janet Huipal Chávez, quien manifestó que conoció a Pedro Abel Bustamante Caro como Pulgas, en una combi cuando se dirigía de Bagua a Chachapoyas. Refirió que trabajó casi un mes en la tienda de este acusado y que le comentó sobre la denuncia que le interpuso a su ex conviviente por tocamientos indebidos en perjuicio de su menor hija. Señaló también que luego de comentarle el caso, Pedro Abel Bustamante Caro le pidió el número de celular de Nilce Tafur Vargas y ella se lo proporcionó. 6.9.12. El testigo Nilce Tafur Vargas concurrió a juicio oral a declarar manifestando que se separó de su ex conviviente Janet Huipal Chávez por una denuncia que ésta le interpuso por tocamientos indebidos en agravio de su menor hija de iniciales ACAM, entre paréntesis, 11 años. Refirió que con fecha posterior recibió una llamada de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, quien lo citó en Chachapoyas para que le informe sobre la referida denuncia. Es así que se encontraron cerca a la panadería San José, reuniéndose en un bar, en el que Pedro Abel Víctor Bustamante Caro le dijo que tenía la solución del caso, que conocía al presidente del Ministerio Público de Amazonas, la máxima autoridad de la Fiscalía, que lo soluciona de un rato a otro, mostrándole también el carnet del fiscal para que no desconfíe. Asimismo, le pidió la suma de 60.000 soles, pero finalmente acordaron que sería 50.000 soles. 6.9.13. Aunado a lo anterior, se tiene el acta de denuncia verbal número 144 del 31 de octubre del 2018, que detalla la denuncia efectuada por Nilce Tafur Vargas, por medio de la cual el denunciante reafirma la versión del ofrecimiento de ayuda en su caso fiscal, entre paréntesis, carpeta fiscal 1551-2018, a cambio de un monto dinerario por parte de una persona que se estaba haciendo pasar como fiscal, Rojas o Rodas, con quien acordó tener una reunión el 2 de noviembre del 2018 para hacer efectivo el primer pago de 30.000 soles, para lo cual se redactó el acta de entrega, fotocopiado y acondicionamiento de billetes, de fecha 2 de noviembre del 2018, diligencia en la que se fotocopiaron dos billetes de 50.000 que fueron acondicionados con papel periódico recortado en forma de billetes para simular la cifra de 5.000 que sería entregado. Que sería entregado esta reunión no se llevó a cabo conforme lo detalla el parte sin número guión 2018 Macrepol guión LAM oblicua Regpol guión AMA oblicua Divincri PNP guión AMA oblicua Depincri guión PNP guión CH del 5 de noviembre del 2018, en el que se anota que el 2 de noviembre de 2018, a horas 18 horas, el denunciante Nilce Tafur Vargas, de 52 años, iba a recibir una llamada telefónica por parte de la persona que se estaría haciendo pasar como el fiscal Rojas o Rodas.
la cual no se llevó a cabo. 6.9.14. En lo ateniente a la entrega de dinero que se produjo el 7 de enero del 2019, el testigo impropio Pedro Abel Vito Bustamante Caro sostuvo que fue por iniciativa de Nil Zetaful Vargas quien lo llamó por teléfono, por lo que acordaron reunirse en la panadería San José, ubicada en el Quirón Ayacucho, reunión en la que también participó una abogada, Perlita Reluz, quien supuestamente iba a asesorar a Nil Zetaful Vargas en la investigación fiscal seguida en su contra. Agregó que previamente a dicha reunión se encontró con Silverio Nolasco Ñope Cosco y le explicó sus temores por el tiempo que había transcurrido. Asimismo, refirió que posteriormente lo volvió a ver en la panadería San José, indicándole al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco que se iba a reunir con otras personas. Detalló que, estando con Nil Zetaful Vargas y Perlita Reluz en la panadería San José, al advertir que no tenían lapicero azul para que firmaran, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro le pidió prestado a Silverio Nolasco Ñope Cosco, quien estaba por retirarse y que antes de irse le hizo una seña con el dedo pulgar de conformidad. 6.9.15. Por su parte, el testigo Nil Zetaful Vargas señaló que la segunda reunión con Pedro Bustamante Caro fue el 7 de enero del 2019 y que fue a iniciativa suya, ya que lo llamó hasta en dos ocasiones para lograr reunirse. Y agregó que para dicha reunión previamente había coordinado con la policía exponiendo los hechos, por lo que se le colocó un micrófono y se montó un operativo. Detalló que al llegar a la panadería San José, vio conversar a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y Silverio Nolasco Ñope Cosco, y que posteriormente el primero se le acerca a saludarlo y le indica que había buscado a una abogada para que lo asista en la investigación que se le seguía. Es así que luego llegó la referida abogada con un documento, y al advertir que ninguno tenía lapicero para que lo pueda firmar, Pedro Bustamante Caro se levanta y le pide un lapicero a Silverio Nolasco Ñope Cosco, quien luego le levanta el pulgar a Pedro Bustamante Caro como señal de que todo iba bien, indicando a su regreso Pedro Bustamante Caro: así es cuando se tiene buenos amigos. Agregó que luego de entrar el dinero hizo una señal previamente. He concluido, señor director de debates. Por favor, doctora Mónica Ríos, tenga la bondad de proceder. Sí, señor director de debates. Agregó que luego de entregar el dinero hizo una señal previamente coordinada con la policía y fiscales para que efectúen la intervención. Sin embargo, ello sucedió luego, indicándole posteriormente que no lo hicieron porque se encontraba presente Silverio Nolasco Ñope Cosco, que era su jefe. 6.9.16. Concurrió también a juicio oral el testigo segundo Javier Más Ponche, quien señaló que el 7 de enero de 2019 se reunió con Silverio Ñope Cosco en la panadería San José, a efectos de expresarle su incomodidad como estudiante universitario de que haya proliferado la corrupción en su universidad y que los estudiantes terminen siendo procesados. Y la Fiscalía de Prevención del Delito no tomaba acciones. De igual modo, rindió testimonio ante el plenario Jaime Reina Chuquipión, quien refirió que el 7 de enero de 2019 estuvo reunido con Silverio Nolasco Ñope Cosco, con quien tiene vínculos de amistad, que la reunión duró 20 minutos, se llevó a cabo en la panadería San José y solo estuvieron reunidos los dos. 6.9.17. La reunión llevada a cabo el 7 de enero de 2019 en la panadería San José quedó acreditada con las actas de visualización y transcripción, por medio de las cuales se verifica la presencia de Nil Zetaful Vargas, Perlita Reluz Campos, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, Jaime Reina Chuquipiondo, segundo Javier Más Conche y Silverio Nolasco Ñope Cosco. Diligencias actuadas en presencia de los imputados, quienes reconocieron a las referidas personas. 6.9.18. La intervención policial en esta segunda reunión se debió a la denuncia previamente planteada por Nil Zetaful Vargas por la solicitud de dinero realizada por Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, conforme se detalla en el acta de denuncia verbal número 144 del 31 de octubre de 2018,
Asimismo, fue de materia de oralización el acta de entrega y fotocopiado de billetes del 7 de enero de 2019, cuyo dinero fue materia de entrega y quedó consignada en las actas de incautación, de cotejo de billetes y de intervención del 7 de enero de 2019, efectuada a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro al momento de su intervención en la panadería San José, detallándose el sobre de Manila de color amarillo, en cuyo interior se encontraban los billetes previamente fotocopiados por personal de la Policía Nacional del Perú. 6.9.19. Respecto a la denominada ayuda a memoria, indicó el testigo impropio Pedro Abel Víctor Bustamante Caro que cuando le comentó a Silverio Nolasco Ñope Cosco que no sabía cómo iba a hablarle a Nilser Tafur Vargas, el acusado le dijo, no te preocupes, yo voy a darte una ayuda a memoria, y que posteriormente en su oficina se le entregó. Refirió que si bien se la mostró luego a Nilser Tafur Vargas, siempre la tuvo en su poder, por lo que posteriormente se la dio al Ministerio Público. No obstante, en juicio oral ha mencionado que consistía en media hoja, contenía 4 o 5 acápites. Aclaró que actualmente no recuerda bien, pues es una persona de 64 años de edad, tiene una enfermedad de salud mental, toma 4 pastillas diarias y que ello no lo ayuda con la memoria. Finalmente se ratificó en sus declaraciones previas, en las cuales aceptó haber recibido de Silverio Ñope Cosco una ayuda a memoria que contenía actuados de la denuncia. Disposición número 1 del 23 de julio de 2018, acta de comunicación telefónica del 14 de agosto de 2018, disposición fiscal número 2 del 19 de septiembre de 2018 y providencia número 3 del 5 de octubre de 2018, precisando que posteriormente le hizo entrega de esa ayuda a memoria al fiscal Ronald Chihuahua Villanueva y que posiblemente también entregó los 4 documentos, conforme se dejó constancia en el acta de recepción de documentos del 26 de marzo de 2019 y en el formato de registro de cadena de custodia de dichos documentos de la misma fecha. 6.9.20. Respecto al lugar de la entrega de la ayuda a memoria. Si bien el testigo impropio refiere que fue en la oficina del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, esta afirmación no ha podido ser corroborada debido a que, conforme el informe número 018-2021-Prosegur/XCG del 15 de diciembre de 2022 y el oficio número 00-1987-2021-MP-FN-PJFS Amazonas del 31 de diciembre de 2021, se tiene que del 4 al 19 de octubre de 2018 se desactivó el servicio de vigilancia particular del cuarto piso de la sede de Ayacucho, donde estaba ubicada la oficina de la presidencia de la Junta de Fiscales de Amazonas, a solicitud del gerente administrativo del Distrito Fiscal de Amazonas, ingeniero Luis Eduardo Pesantes Gutiérrez, para activarlo en la sede de Cerro Colorado y apoyar con los detenidos del caso Los Ilegales, quienes quedaron en la carceleta de la sede. De igual modo, según el cuaderno de ocurrencias, respecto a las anotaciones registradas del 20 al 26 de octubre de 2018, se aprecia que no se encuentra registrado ingreso alguno de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro a la oficina de Silverio Nolasco Ñope Cosco. 6.9.21. Sobre este mismo punto, se realizó en juicio oral el oficio número 525-2019-MP-FPEDCF-Amazonas del 26 de marzo de 2019. Por medio del cual se adjuntan las copias certificadas de 4 documentos provenientes del SGF de la carpeta fiscal número 1551-2018 que conformarían la ayuda memoria y las cuales corresponden a 1. Disposición fiscal número 01 del 23 de julio de 2018 que dispone dar inicio a las diligencias preliminares en sede fiscal en el plazo de 60 días, así como el señalamiento de diversas diligencias. 2. Acta de comunicación telefónica de fecha 14 de agosto de 2018, por medio del cual se procedió a comunicarse vía telefónica con el denunciado Nilser Tafur Vargas, con la finalidad de poner en su conocimiento el contenido de la disposición fiscal de fecha 23 de julio de 2018. 3. Disposición fiscal número 02 del 19 de septiembre de 2018, que dispuso prorrogar el término de la investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de 60 días.
providencia número 03 del 5 de octubre de 2018. Asimismo, estando el acta de la diligencia de visualización e impresión del sistema de gestión fiscal del 30 de septiembre de 2021, remitido por oficio número 653-2021-MP-FN-FSMD-B-Amazonas-62-2019, se deja constancia de la diligencia llevada a cabo por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, mediante la cual se imprimieron estas documentales registradas en el sistema fiscal para luego ser lacrados y puestos en custodia, dejándose constancia de la conformidad de los abogados defensores de Silverio Nolas Coño Pecosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Estos documentos guardan relación también con la diligencia registrada en el acta de deslacrado y lacrado y desglose de documentos del 29 de octubre de 2021, por medio del cual se formaron tres juegos de documentales que fueron insertadas en tres sobres manilas denominándose 1. Documentos que conforman la denominada ayuda a memoria, muestra A-AM. 2. Documentos precedentes del SGF-muestra B-SGF. 3. Documentos certificados de carpeta fiscal número 1551-2018-muestra C-CF. Esta diligencia también contó con la conformidad de las partes procesales presentes en su oportunidad y fue materia de visualización en juicio oral. 6.9.23. Respecto a la carpeta fiscal 1551-2018, conforme lo han declarado los testigos Juan Carlos Rodas Díaz, Mario Fernando Espinosa Vilela y Kelly del Rosario Jauregui Bustamante, seguida contra Nilsen Sanjur Vargas en el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, se trata de una investigación fiscal a cargo de Mario Fernando Espinosa Vilela, en su calidad de fiscal adjunto provincial provisional, formando parte de este despacho fiscal los referidos testigos, conforme a lo informado mediante oficio número 002741-2020-MP-FN-OREF del 24 de agosto de 2020. Con los elementos probatorios citados, perdón, 6.9.24. Con los elementos probatorios citados se advierte la existencia de la investigación fiscal seguida contra Nilsen Tanful Vargas por el delito de tocamientos indebidos en agravio de la menor de iniciales ACAM, entre paréntesis, 11 años. Asimismo, se acredita cómo Pedro Abel Víctor Bustamante Caro toma conocimiento del caso por intermedio de Janet Culpal Chávez, a quien le había ofrecido ayuda. Sin embargo, finalmente, luego de reunirse con el acusado Silverio Nolas Coño Pecosco, se contactó con Nilsen Tanful Vargas, obteniendo su número de celular por Anel Culpal Chávez para invitarlo a una reunión en un bar cerca de la panadería San José, donde le ofreció ayudarlo en su caso a cambio de un monto dinerario ascendente a 60.000 nuevos soles, que finalmente quedó en 50.000 nuevos soles, lo cual iba a ser pagado en dos partes. A fin de obtener confianza, además de hablarle del caso, le enseñó la tarjeta o carnet del acusado Silverio Nolas Coño Pecosco. 6.9.25. De la providencia número 11 del 11 de abril de 2019, actuado en juicio oral, que contiene la carta de la empresa telefónica TSP, -83030000-OR3-0026-2019-F del 9 de abril del 2019, el acta de recepción de información contenida en soporte digital, impresión de archivos digitales e inicio de cadena de custodia de la carpeta fiscal SGF número 62-2019 de 15 de abril de 2019. La impresión del reporte de llamadas realizadas se advierte lo siguiente. Detalle de las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolas Coño Pecosco, número 99598-3729, y Kelly de Rosario Jauregui Bustamante, número 964-764554, número 1, fecha y hora, 1 de octubre de 2018, /15.06.51, tipo de llamada saliente.
detalle de las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, número 99598-3729, y Milton Denis Bustamante Sánchez, número 944-608413. Número 1, fecha y hora, 8 de octubre de 2018, /10:40.5, tipo de llamada entrante. Detalle de las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, número 9891-77776, y Mario Fernández Pinoza Vilela, número 9850-68266. Fecha y hora, 2 de octubre de 2018, /09:52.54, tipo de llamada entrante. Detalle de las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, número 9891-77776, y Juan Carlos Rodas Díaz, número 98235988. Fecha y hora, 1 de octubre de 2018, /10:37.13, tipo de llamada saliente. Fecha y hora, 1 de octubre de 2018, /10:45.11, saliente. 2 de octubre del 2018, /09:26.17, saliente. 2 de octubre del 2018, /09:44.13, saliente. 03 de octubre del 2018, /14:35.06, saliente. 11 de octubre del 2018, /11:41.42, saliente. 12 de octubre del 2018, /10:08.36, entrante. 16 de octubre del 2018, /10:23.45, entrante. Y 18 de octubre de 2018, /22:16.34, saliente. Detalle de las comunicaciones telefónicas sostenidas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco, número 98932791-0, y Juan Carlos Rodas Díaz, número 98235988-4. Fecha y hora, 1 de octubre de 2018, /10:08.21, saliente. Y 3 de octubre de 2018, /08:16.28, entrante. Esta información también se ve reflejada en el oficio 465-2021 de NIC, /PNP/DIVIAC/DEPACTEC, de 25 de agosto de 2021, que fueron oralizados en juicio oral. 6.9.26. Con el detalle de las comunicaciones descrito previamente, están acreditadas las llamadas telefónicas que efectuó Silverio Nolasco Ñope Cosco a los fiscales del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Juan Carlos Rodas Díaz, fiscal provincial titular, Mario Fernández Pinoza Vilela, fiscal adjunto provincial provisional, Kelly de Rosario Jauregui Bustamante, fiscal adjunta provincial titular, y Milton Denis Bustamante Sánchez, asistente en función fiscal, en octubre de 2018, en el que se lleva a cabo la reunión criminal entre Pedro Abel Bustamante Caro y Nilce Tafur Vargas, el 26 de octubre del 2018. Al respecto, es relevante destacar que el trámite de la carpeta fiscal número 1551-2018 estaba a cargo del fiscal Mario Fernández Pinoza Vilela, y si bien Silverio Nolasco Ñope Cosco y el personal del referido despacho fiscal han referido que las comunicaciones se debieron a coordinaciones propias de la función fiscal, ninguno de ellos han logrado sustentar, individualizar e identificar debidamente a qué actividades fiscales e instituciones se referían. 6.9.27. Por otro lado, con el acta de deslacrado y lectura de memoria de teléfono celular de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, en donde se encontró registrados 3 contactos referidos a Silverio Nolasco Ñope Cosco, además de llamadas recibidas y salientes, en número de 134 llamadas telefónicas y capturas de pantalla de las conversaciones que tenía por WhatsApp, indicándole que en una de esas conversaciones, el del 5 de octubre de 2018, apreciado doctor, por este
intermedio te hago llegar el número de expediente del caso contra el pudor y libertad sexual contra la menor de edad. Solo te pedimos celeridad y justicia. Número 1206014503-2018-1551-0. Frente a este mensaje de parte de Silverio Nolasco Ñope Cosco, no hubo respuesta o reproche, a pesar de, ser un pedido ilícito. A pesar de conocer a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y contar con su número de celular y WhatsApp, con lo que se acredita que ambos tenían conocimiento del caso seguido contra Nilce Stanford Vargas, a pesar de ser personas ajenas a dicha investigación fiscal. 6.9.28. Por su parte, la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco ofreció como prueba documental la copia certificada de la disposición fiscal superior número 05-2022-MP-FSMDB-Amazonas del 18 de enero de 2022, mediante la cual se declaró infundada la denuncia penal respecto de la investigación seguida contra los fiscales Mario Fernando Espinosa Vilela y Juan Carlos Rodas Díaz por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Fiscales a cargo de, la investigación contra Nils Altafur por delito sexual, tocamientos indebidos en agravio de la menor de edad, por lo que se le imputa también cohecho activo específico a Ñope Cosco. A efectos de enervar la imputación penal seguida contra Silverio Nolasco Ñope Cosco, no obstante, se realizó en juicio oral también la disposición número 1-MP-FN-2-FSTED-CFP del 19 de mayo de 2022, emitida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que dispone declarar fundado el requerimiento de elevación de actuados interpuesto por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción contra la disposición número 5 de 18 de enero de 2022, que declaró infundada la denuncia interpuesta contra Juan Carlos Rodas Díaz y Mario Fernando Espinosa Vilela por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. En consecuencia, dejó sin efecto la citada disposición y ordenó que se proceda a desarrollar los actos de investigación y cumplido emita un nuevo pronunciamiento. Con esta última documental continúa debilitándose la tesis de la defensa respecto a la responsabilidad penal de Silverio Nolasco Ñope Cosco. 6.9.29. Con lo expuesto precedentemente, tenemos que de la actuación probatoria en el presente caso concurren diversos indicios que han sido debidamente probados en el plenario. Estos son los siguientes. El vínculo cercano existente entre Pedro Abel Bustamante Caro y Silverio Nolasco Ñope Cosco, acreditado con las declaraciones de ambos, el intercambio recíproco de comunicaciones telefónicas y por vía WhatsApp, el registro de llamadas telefónicas entre Pedro Abel Bustamante Caro y Silverio Nolasco Ñope Cosco, demuestra que ambos mantuvieron comunicación en 134 llamadas telefónicas entre el mes de septiembre y el 26 de octubre de 2018. El registro de llamadas telefónicas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y el personal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, con lo que se acredita que es en octubre de 2018 Silverio Nolasco Ñope Cosco se comunicó con personal del despacho que venía tramitando la carpeta fiscal número 1551-20-2018. Visualización de las cámaras de seguridad de la panadería San José, con lo que queda corroborada la presencia de Silverio Nolasco Ñope Cosco, Pedro Abel Bustamante Caro y Nils Altafur Vargas en el lugar donde se llevó a cabo la reunión de entrega de dinero. Presencia de Silverio Nolasco Ñope Cosco en la panadería San José el 7 de enero de 2017, lugar en donde se efectuó la intervención de Pedro Abel Víctor y se le incautó un sobre de Manila que contenía dinero entregado por Nils Altafur Vargas. 6.9.30. De esta forma se aprecia que en el presente proceso concurren indicios de presencia física, mala justificación, participación delictiva, los cuales resultan ser convergentes, plurales, graves y suficientes. Asimismo, se encuentran interrelacionados entre sí y cuentan con la prueba personal y documental actuada en juicio, y permiten inferir que se ha corroborado la comisión del delito de tráfico de influencias reales agravado, toda vez que se ha identificado como agente activo a Silverio Nolasco Ñope Cosco en su condición de funcionario público
presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, en calidad de coautor, al haber quedado acreditada también la intervención del ya sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro por conclusión anticipada del proceso, con quien realizó un plan común teniendo el dominio funcional de los hechos, toda vez que en su comportamiento se evidencia. Muchas gracias, doctora Mónica Río. Vamos a proseguir entonces con la señorita licenciada Alejandro Bravo Espinosa, personal de esta sala penal especial. Por favor, prosiga. Muchas gracias, señor director de debates. A, una decisión común orientada a lograr el resultado. B, un aporte esencial por cada uno de los agentes. Y C, que tomaron parte en la fase de ejecución de delito. Es así que esta conducta ilícita se concretó con la reunión del 26 de octubre del 2018 entre Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y Nilce Altafur Vargas a efectos de solicitarle una cantidad de dinero que finalmente resultó ser 50,000 soles a cambio de que Silverio Nolasco Ñope Cosco interceda ante los funcionarios públicos fiscales Juan Carlos Rodas Díaz y Mario Fernando Espinosa Vilela, y ser el beneficiado en la investigación seguida en su contra en la carpeta fiscal número 1551-2018. Es así que posteriormente se coordinó una segunda reunión para el 7 de enero de 2019 entre Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y Nilce Tazul Vargas en la panadería San José, con conocimiento de Silverio Nolasco Ñope Cosco, con quien Pedro Abel Víctor Bustamante Caro se comunicó previamente, por lo que estuvo presente y se retiró antes de que Pedro Abel Bustamante Caro sea intervenido por disposición de la Fiscalía con apoyo policial cuando había recibido de Nilce Tacul Vargas 2,000 soles para parte del dinero solicitado. 6.10. En ese sentido, con la actuación probatoria del juicio oral, se ha corroborado que con la conducta desplegada por el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco concurren los elementos configurativos del delito de tráfico de influencias reales agravado. Estos son los siguientes. Sujeto activo. Se tiene por identificado el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, coautor, quien se desempeñaba como fiscal superior penal titular designado en el despacho de la Fiscalía Superior Penal de Amazonas. De igual manera, tenía el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas para el periodo 2017-2018. Objeto pasivo, el Estado como titular del bien jurídico protegido. Núcleo rector, la acusación recoge los hechos señalando que se le imputa a Silverio Nolasco Ñope Cosco junto al sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, haber invocado influencias reales a Nilce Taful Vargas con el ofrecimiento de interceder ante el personal fiscal que tenía a su cargo la investigación fiscal por el delito de actos contra pudor de menor de edad, carpeta fiscal número 1551-2018, a cambio de recibir un donativo económico que ascendería a 50,000 soles, monto acordado entre Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y Nilce Tafur Vargas. Verbo rector complementario, recibir. El acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco acordó recibir de parte de Nilce Tafur Vargas una suma dineraria, la cual sería entregada en dos partes, siendo que con fecha 7 de enero de 2019, Nilce Tafur Vargas entregó al coautor Pedro Bustamante Caro, sentenciado, conformado o por conclusión anticipada del debate, un monto dinerario ascendente a 2,000 soles contenido en un sobre Manila referido al acuerdo ilícito realizado con Ñope Cosco. Interceder ante un funcionario que esté conociendo un proceso judicial. El acusado reconoce el hecho atribuido en la acusación de que el compromiso de interceder sería ante el personal fiscal que tenía a su cargo la investigación fiscal por delito de actos contra el pudor de menor de edad, carpeta fiscal 1551-2018. El bien jurídico, con la conducta del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, se afectó el prestigio de la institución Ministerio Público y el regular desenvolvimiento o funcionamiento de una investigación fiscal, puesto que la finalidad de este acto era beneficiar a quien tenía la calidad de investigado en la investigación fiscal a cambio de recibir una ventaja o beneficio, ocasionando ante la opinión pública una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia la entidad pública. Tipicidad objetiva. Tratándose de un delito doloso, el acusado actuó con pleno conocimiento y voluntad, llevando a cabo acciones, coordinaciones y reuniones con la finalidad de obtener beneficios indebidos. Séptimo.
análisis jurídico del tipo penal cohecho activo específico. 7.1. El delito de cohecho activo específico se encuentra previsto en el título 18, capítulo 2, artículo 398 del Código Penal, el cual establece en su primer párrafo lo siguiente: el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa. 7.2. Respecto a este delito, Salinas Siccha sostiene que se configura cuando el agente activo, el cual puede ser cualquier persona al no requerirse que tenga la calidad de funcionario o servidor público, con la finalidad de influir en la decisión de un asunto sometido al conocimiento o competencia del magistrado, fiscal, perito, árbitro, entre otros, le ofrece, entrega o promete donativo, ventaja o beneficio por cualquier modalidad o forma. 7.3. En relación con los medios corruptores, Arimendis Amaya señala que tanto el donativo como la ventaja o beneficio debe tener una naturaleza tangible que puede comprender favores sexuales, personales o de cualquier tipo. 7.4. Como lo afirma Rojas Vargas, para la configuración de este delito se requiere que la acción delictiva de ofrecer, dar o prometer los donativos, ventajas o beneficios esté dirigida a asuntos sometidos a conocimiento o competencia del destinatario, funcionario público. 7.5. Asimismo, la conducta ilícita puede implicar un recíproco intercambio de prestaciones. Por un lado, el agente corruptor se beneficia con la obtención de un provecho a su favor o de acuerdo a su interés particular, mientras que el agente corrompido percibe un donativo, ventaja o promesa del primero. No obstante, en la modalidad típica de ofrecer, el delito se consuma o perfecciona con el simple hecho de ofrecer, no requiriéndose a la aceptación del sujeto público. 7.6. En lo atinente al término influir, debemos entender que consiste en la capacidad especial de motivar a otro en un determinado sentido o generar una motivación en la voluntad o en los actos del otro sujeto con la finalidad de lograr un resultado deseado. 7.7. Ahora bien, desde la estructura típica del delito de cohecho activo específico tratado precedentemente, corresponde identificar si concurren los elementos configurativos en base a lo actuado en el juicio oral. 7.7.1. Concurrió al juicio oral el testigo Mario Fernando Espinosa Vilela, quien refirió que en el 2018 se desempeñaba las funciones de fiscal adjunto provincial de segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, el cual se encontraba a cargo de la investigación seguida contra Nilser Tafur Vargas, carpeta fiscal 1551-2018, señaló que no conoce a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, pero sí a Silverio Nolasco Ñope Cosco, al ser presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Es por dicho cargo que lo tenía registrado dentro de su teléfono celular e intercambió comunicación de carácter laboral, pues en determinadas oportunidades le encargaba en el despacho fiscal. Indicó que los documentos de la ayuda a memoria que se le pusieron a la vista corresponden a impresiones del SGF del Ministerio Público. Asimismo, señaló que su usuario y clave fueron compartidas con el personal fiscal y administrativo del despacho, por lo que cualquiera de ellos puede elevar al sistema, descargar e imprimir documentos del SGF, al cual tiene acceso solo el personal del Ministerio Público. 7.7.2. Por su parte, el testigo Juan Carlos Rodas Díaz, quien señaló que en el 2018 era fiscal provincial de segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, refirió que conoce a Silverio Nolasco Ñope Cosco, que los unió un vínculo institucional, indicó que las comunicaciones que ha mantenido con el acusado fueron por temas administrativos, así lo hacía también con el personal administrativo. Refirió que en la carpeta fiscal número 1551-2018 fue asignada al fiscal adjunto provincial Mario Espinosa Vilela, de principio a fin. Sin embargo, revisó algunos actos procesales como la apertura de investigación preliminar,
indicó que el caso terminó con un retiro de acusación sin que previamente se lo informe. 7.7.3. La testigo Kelly del Rosario Jauregui Bustamante concurrió a juicio oral e indicó que en el 2018 desempeñaba las funciones de fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Asimismo, conoció a Silverio Nolas Coñope Cosco por haber ejercido el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Manifestó que no recuerda haber estado a cargo de la carpeta fiscal número 1551-2018. Al tener a la vista los documentos que conforman la ayuda a memoria, indicó que estos podrían haber sido descargados o impresos del SGF. Negó que el acusado Silverio Nolas Coñope Cosco le haya consultado sobre las carpetas fiscales. 7.7.4. Por su parte, el testigo Milton Denis Bustamante Sánchez manifestó ante el plenario que en el 2018 laboró como asistente en función fiscal en el segundo despacho de la Fiscalía Corporativa de Chachapoyas, que trabajó directamente con el fiscal Juan Carlos Rodas Díaz y que no tramitó la carpeta fiscal número 1551-2018, pues estaba asignada al fiscal adjunto Mario Espinosa Vilela, quien tenía otros asistentes como apoyo. Asimismo, sostuvo sobre el SGF que registra todos los casos que entran al despacho corporativo, que tienen acceso a dicho sistema, los fiscales provinciales, adjuntos provinciales, asistentes en función fiscal, asistentes administrativos del despacho, incluso el personal de otro despacho, la fiscalía coordinadora y el área de gestión de indicadores por ser corporativo. 7.7.5. Fue en materia de oralización en el juicio oral la providencia número 11 del 11 de abril de 2019, que contiene la carta de la empresa telefónica TSP-83030000-OR3-0026-2019-CF del 9 de abril de 2019, el acta de recepción de información contenida en el soporte digital, impresión de archivos digitales e inicio de cadena de custodia de la carpeta fiscal SGF número 62-2019, del 15 de abril de 2019, la impresión del reporte de llamadas realizadas, lo que fue detallado en el punto 6.9.25, de lo que se advierte que entre el 1 de octubre al 18 de octubre del 2019, el acusado Silverio Nolas Coñope Cosco tuvo comunicación con el fiscal provincial Juan Carlos Rodas Díaz a través de 11 llamadas telefónicas 1, 2, 3, 11, 12, 16 y 18 de octubre de 2018. Asimismo, se comunicó con el fiscal adjunto provincial Mario Fernando Espinosa Vilela a cargo de la carpeta fiscal 1551-2018 en una oportunidad el 12 de octubre de 2018. De igual modo, tuvo comunicación mediante una llamada telefónica 1 de octubre de 2018 con la fiscal adjunta provincial titular Kelly del Rosario Jauregui Bustamante. Finalmente, se comunicó con Milton Denis Bustamante Sánchez también en una oportunidad 8 de octubre de 2018. 7.7.6. Asimismo, concurrió a juicio oral el testigo José Vicente Tataje Rosales, jefe de la Oficina de Sistemas del Ministerio Público, quien respondió respecto a la auditoría del caso número 12-06-01-4503-2018-1551-0 y el informe número 062-2021-MP-FN-GG-OGTI -OSIS-JTR del 14 de septiembre de 2021, ratificándose en el contenido y conclusiones de estos. Agregó que los usuarios que accedieron mediante el sistema SGF fueron Mario Fernando Espinosa Vilela, Josie Andrew Escobedo Soto, Milton Denis Bustamante Sánchez, Elvis Junior Lazo Seña y Humberdino Hidrogo Abanto, asignados al segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Precisó que las impresiones de los documentos elevados al SGF no se registran en el sistema. 7.7.7. De los elementos actuados, se advierte que estos no logran acreditar el marco fáctico propuesto por el Ministerio Público, toda vez que de los elementos probatorios actuados en juicio referidos en este delito, no se puede inferir la concurrencia de los elementos configurativos del delito de cohecho activo específico.
7.7.8. No se encuentra acreditada de manera fehaciente que el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco haya ofrecido y o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al personal fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, puesto que no hay certeza del contenido de las comunicaciones efectuadas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y el personal fiscal a cargo de la carpeta fiscal número 1551-2018, dado que al concurrir al juicio oral, estos han manifestado uniformemente que las comunicaciones eran de carácter institucional, laboral, y que no hubo intromisión de parte de Silverio Nolasco Ñope Cosco en las investigaciones que se le asignaron. 7.7.9. Asimismo, si bien se ha determinado que los documentos que conforman la ayuda a memoria fueron impresos del sistema SGF del Ministerio Público, de la declaración del testigo José Vicente Tataje Rosales, jefe de la Oficina de Sistemas del Ministerio Público, se advierte que no existen registros del usuario que imprimió estas documentales, por lo que pudo haber sido cualquiera del personal fiscal o administrativo asignado a dicho despacho fiscal. 7.7.10. Es así que, al no haberse acreditado el verbo rector, ofrecer, prometer, expuesto en la imputación fiscal, tampoco la naturaleza del supuesto donativo o beneficio, ni mucho menos que esta conducta delictiva haya sido dirigida a un funcionario público a cargo de la carpeta fiscal número 1551-2018, pues no hay certeza de que efectivamente haya sido el fiscal adjunto provincial Mario Fernando Espinosa Vilela y o el fiscal provincial Juan Carlos Rodas Díaz, quien recepcione el aparente ofrecimiento, promesa, más aún si ha existido comunicación telefónica entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y el fiscal y administrativo del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. 7.8. En tal sentido, de lo actuado en el juicio oral y reseñado en los considerandos precedentes, en cuanto a este extremo, al no haberse acreditado las circunstancias en materia de imputación como prueba suficiente, inculpatoria e incriminatoria que permita acreditar la concurrencia de los elementos configurativos de tipo penal, subsiste la garantía de la presunción de inocencia. Corresponde la absolución del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco respecto al delito de cohecho activo específico de conformidad con el artículo 398 del Código Procesal Penal. He concluido esta parte, doctor. Gracias, señorita licenciada. Octavo, determinación judicial de la pena. Habiendo quedado acreditado la configuración del tipo penal de tráfico de influencias reales agravado, imputado a Silverio Nolasco Ñope Cosco, corresponde la determinación de la dosificación punitiva en relación a estos delitos. 8.2. En ese escenario se tiene que el representante del Ministerio Público solicitó en su requerimiento acusatorio y alegatos lo siguiente. Hecho, tráfico de influencias reales agravado, pena privativa de libertad, 6 años y 8 meses. Inhabilitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal, 15 años. Días multa, 608.2 días multa, 15.205 soles. 8.3. Conforme a lo establecido en el fundamento jurídico 7 del acuerdo plenario número 1-2008/CJ-116, la determinación de la pena tiene lugar generalmente a través de 2 etapas secuenciales. En la primera, el juez determina la pena básica, mínima y máxima de la pena combinada aplicable al delito, y en la segunda, la individualización de la pena concreta ubicada entre el mínimo y el máximo de la pena básica. Para ello se evalúan las diferentes circunstancias contenidas en los artículos 46, 46A, 46B y 46C del Código Penal que concurran en el presente caso penal. 8.4. Aunado a ello, se tiene lo estipulado en el artículo 45-A que establece la aplicación del sistema de tercios, para lo cual corresponde dividir el marco penal abstracto en 3 partes, tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior, debiendo fijarse el tercio correspondiente de acuerdo con las circunstancias que se presenten en cada caso concreto. 8.5. En el presente caso, en materia de acusación, concurre el delito de tráfico de influencias reales agravados, el cual se encuentra sancionado en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8, inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 730 días multa. Por lo que aplicando el sistema de tercios, el marco punitivo quedaría del siguiente modo.
tráfico de influencias reales agravados. Tercio inferior, pena privativa de libertad, 4 años a 5 años y 4 meses. Inhabilitación, 5 años a 10 años. Días multa, 365 a 486.6 días multa. Tercio intermedio, 5 años y 4 meses a 6 años y 8 meses. Inhabilitación, 10 años a 15 años. Días multa, 486.6 a 608.2 días multa. Tercio superior, 6 años y 8 meses a 8 años. Inhabilitación, 15 años a 20 años. Días multa, 608.2, 6 a 703 días multa, 8.6. Seguidamente, el artículo 46 del Código Penal establece las circunstancias atenuantes y agravantes que deben ser valoradas al momento de imponer la pena, siendo pertinente destacar que una de las circunstancias atenuantes aplicable al caso es la carencia de antecedentes penales, literal A del inciso 1, la cual le alcanza al acusado Silverio Nolas Coñope Cosco, quien al momento de los hechos no contaba con estos, siendo considerado agente primario. 8.7, por otro lado, concurre la circunstancia agravante, ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del actor o partícipe y la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, literal F del inciso 2 del artículo 46 del Código Penal, pues la imputación hace referencia a la comisión del ilícito aprovechándose de su condición de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Aunado a ello, concurre además la circunstancia agravante, pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, literal I del inciso 2 del artículo 46 del Código Penal, pues la imputación hace referencia a la comisión del ilícito juntamente con el ya sentenciado Pedro Abel Visto Bustamante Caro. 8.8, de lo anotado anteriormente, tenemos que, respecto al evento delictivo de tráfico de influencias reales agravado, concurren una circunstancia atenuante, la carencia de antecedentes penales, y dos circunstancias agravantes, abuso de condición de superioridad al ser presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas y la pluralidad de agentes, por lo que la sanción a imponer debe encuadrarse dentro del tercio intermedio. Tráfico de influencias reales agravado, tercio intermedio, pena privativa de libertad, 5 años y 4 meses a 6 años y 8 meses, inhabilitación, 10 años a 15 años, días multa, 486.6 a 608.2 días multa. 8.9. Establecido el marco punitivo, esta sala penal especial, tomando en cuenta la relevancia penal del delito cometido, así como la calidad de funcionario público, el encausado Silverio Nolas Coñope Cosco, quien tenía la condición de presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas y el tipo de funcionario público a quienes se dirigía la acción de influencias, considera que estos dos componentes fácticos dan especial gravedad a la conducta punible desplegada por el acusado y deben incidir en la estación de la pena concreta e imponer, de la pena privativa de libertad. 8.10. Con lo vertido anteriormente, corresponde imponer al acusado por la comisión del delito de tráfico de influencias reales agravado la pena de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, de la pena de inhabilitación y días multa. 8.11. Respecto de la pena de inhabilitación, el de tráfico de influencias reales agravado previsto en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal prevé la pena de inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. 8.12. En este punto cabe indicar que el Ministerio Público solicitó la aplicación de los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, que contemplan lo siguiente. 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público. 8.13. Asimismo, cabe señalar que, con relación a esta pena limitativa de derechos, hay omisión legislativa de umbrales punitivos específicos en el artículo 400 del Código Penal. En ese contexto, se debe considerar los límites genéricos establecidos en el texto legal vigente del artículo 426 del Código Penal para dicha pena, no menor de 5 ni mayor de 20 años, por ser los mismos que establecía el artículo 38 del Código Penal vigente a la fecha de realización de los hechos imputados. Entonces tenemos que el plazo de la inhabilitación se contempla en un término comprendido de 5 a 20 años.
Al aplicarse el procedimiento para la determinación judicial de la pena, se procede a dividir dicho plazo en tres partes y habiéndose fundamentado que la pena de privación de la libertad a imponerse al acusado conforme al sistema de tercios se ubicaría dentro del tercio intermedio y siguiendo los criterios ya establecidos para fijar la pena privativa de libertad y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36, inciso 2 del Código Penal, corresponde imponer al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco la pena de inhabilitación de 15 años por el delito de tráfico de influencias reales agravado. Cabe advertir que en el presente caso no resulta razonable la aplicación de la incapacidad prevista en los numerales 1 del artículo 36 del Código Penal, ya que el encausado Silverio Nolasco Ñope Cosco fue destituido por la Junta Nacional de Justicia conforme a la resolución de la Junta Nacional de Justicia número 120-2021-pleno-JNJ del 8 de diciembre de 2021. 8.14. Por último, respecto a la imposición de días multa, el delito de tráfico de influencias reales agravado también se sanciona con 365 a 730 días multa y con los discernimientos ya establecidos previamente, corresponde fijar esta sanción dentro del tercio intermedio. En consecuencia, se impone al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco 608.2 días multa, 15.205 soles, por el delito de tráfico de influencias reales agravado. De la suspensión provisional de la pena, 8.15. Ahora bien, al haberse interpuesto una pena privativa de libertad efectiva, corresponde traer a colación lo previsto en el inciso 2 del artículo 402 del Código Procesal Penal. Si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso. 8.16. Sobre este precepto procesal legal, debemos precisar que el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco no cuenta con antecedentes penales, ha concurrido voluntariamente a las audiencias del juicio oral de manera virtual, cuenta con arraigo domiciliario y familiar y ha mostrado buena disposición a presentarse a las autoridades cuando se le ha convocado. Y si bien en esta instancia se ha desvirtuado la presunción de inocencia que constitucionalmente le asiste, su derecho constitucional a la revisión de resoluciones judiciales en segunda instancia se encuentra expedito. Por tal motivo, debe procederse a la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad que se le impuso hasta el momento que quede firme o consentida la presente sentencia, de ser el caso conforme lo establece el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal. 8.17. En ese escenario, se fijan las siguientes reglas de conducta para Silverio Nolasco Ñope Cosco a fin de lograr su presencia en el proceso que corresponda en caso de recurrir la presente sentencia. A. Presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización de juez competente. C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento. Noveno, determinación de la reparación civil. 9.1. La reparación civil surge con la ejecución de un hecho típico penalmente relevante, el cual no se determina en proporción a la gravedad del hecho, tal como ocurre con la pena, sino a partir de los efectos producidos por el mismo. 9.2. Todo delito acarrea, además de la imposición de una pena, el surgimiento de una responsabilidad civil por parte del autor, por lo que corresponde fijar, conjuntamente con la pena, el monto de la reparación civil como consecuencia jurídica del delito. Esta reparación debe comprender, conforme lo establece el artículo 93 del Código Penal, la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. 9.3. En el presente caso, inicialmente la Procuraduría Pública, especializada en delitos de corrupción, debidamente constituida en actor civil respecto al delito de tráfico de influencias reales, indicó que su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial ascendía al monto de 100.000 soles, el cual debía pagarse solidariamente entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, en cuanto al delito de cohecho activo específico,
señaló que su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial asciende a 50.000 soles, el cual debería ser asumido por Silverio Nolasco Ñope Cosco. 9.4. Al haberse invocado por parte del actor civil la generación de un daño extrapatrimonial, corresponde considerar lo establecido en el acuerdo plenario número 6-2006/CJ-116, el cual señala que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. En caso de estos últimos, son daños circunscritos a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. 9.5. De otro lado, para su imposición, conforme lo precisa la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema en la casación 3470-2015/Lima Norte, fundamento jurídico tercero, debe verificarse el cumplimiento de los elementos de responsabilidad civil, siendo estos los siguientes. 1. La antijuricidad, entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico. 2. El factor de atribución, que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo por dolo, culpa u objetivo por realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico, considerándose inclusive dentro de esta subclasificación al abuso del derecho y la equidad. Espinosa Espinosa, Juan, Derecho de la Responsabilidad Civil, primera edición, Gaceta Jurídica, Sociedad Anónima, Lima, 2002, página 80. 3. El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y daño producido. Y 4. El daño que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, daño emergente o lucro cesante, o extrapatrimonial, daño moral y daño a la persona. 9.6. Con lo desarrollado precedentemente respecto al delito de tráfico de influencias, corresponde analizar la concurrencia de estos elementos en el caso concreto, según lo desarrollado en la acusación fiscal, lo actuado en juicio oral y la pretensión civil de la Procuraduría Pública. Antijuricidad de la conducta ilícito de tráfico de influencias atribuido a los acusados, se encuentra descrita en el requerimiento acusatorio y probada en el juicio oral, encontrándose acreditada la invocación de influencias reales a cambio de una ventaja o beneficio económico. Factor de atribución, conforme a lo actuado en juicio oral, los acusados actuaron con dolo y conocimiento de que su proceder, la invocación de influencias en la función pública del fiscal a cargo de la investigación, seguida contra Nielsen Tafur Vargas, iba en contra del regular trámite de un caso fiscal. Daño, la conducta de los acusados causó lesión extrapatrimonial al afectar la imagen pública de la entidad estatal, Ministerio Público. Nexo causal, la conducta antijurídica desplegada por los acusados ha puesto en riesgo la imparcialidad de la función pública en una investigación fiscal penal. 9.7. Aunado a ello, en cuanto a la solicitud de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro de rebaja de la reparación civil por haberse acogido a la conclusión anticipada, su colaboración a la obtención a la verdad durante el proceso y su precaria situación económica, corresponde traer a colación lo señalado en el recurso de casación número 2325-2021/Nacional. El daño está más allá en sometimiento al principio de consenso, responde al principio del daño causado a su debido y justo resarcimiento, por lo que su determinación debe estar dentro de los límites planteados en la pretensión del actor civil. 9.8. Una vez advertida la concurrencia de todos los elementos necesarios para la imposición de la reparación civil, el abogado representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, actor civil, solicitó que se le imponga el pago solidario de 100.000 soles a los acusados Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro por daño extrapatrimonial por la comisión del delito de tráfico de influencias reales, cuyo monto cumple con los requerimientos exigidos y expuestos precedentemente, siendo proporcional al daño causado con el actuar de los encausados a la entidad afectada al Estado peruano. 9.10. En cuanto al delito de cohecho activo específico, cabe puntualizar que la prueba actuada en juicio oral resulta insuficiente para lograr acreditar la configuración del hecho antijurídico atribuido a la conducta desplegada por el acusado Silverio Ñope Cosco, menos aún que con dicho accionar se haya generado un daño que deba ser resarcido
denotándose de ese modo la ausencia de los elementos de la pretensión civil, antijuricidad, factor de atribución, daño y relación de causalidad, por lo que no es factible fijar un monto indemnizatorio en este extremo. Décimo, de la solicitud de remisión de copias por presunta comisión del delito de falsa declaración. 10.1. En sesión de audiencia número 17 del 3 de mayo de 2023, la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco solicitó la remisión de las copias procesales al Ministerio Público al considerar que la testigo Kelly del Rosario Jáuregui Bustamante, al momento de ser examinada por la defensa técnica del acusado, ante la pregunta de qué personas en el año 2018 han podido visualizar los documentos descargados en el SGF respecto del caso 1551-2018, la citada testigo contestó señalando, entre otras personas, al coordinador superior, que era el doctor Ñope, faltando a la verdad. 10.2. Para tal efecto, adjuntó documentales que acreditan que Silverio Nolasco Ñope Cosco ejerció las funciones de fiscal superior coordinador de las Fiscalías Provinciales Penales y Mixtas del Distrito Fiscal de Amazonas desde el 5 de noviembre del 2012, resolución de la Fiscalía de la Nación número 2927-2012, MP-FN, al 3 de noviembre de 2015, resolución de la Fiscalía de la Nación número 5473-2015, MP-FN, precisando que en el 2018 dicho cargo era asumido por Osvaldo Bautista Carranza. 10.3. De la revisión del audio y acta de la sesión de audiencia número 16 del 26 de abril de 2023 se verifica lo siguiente. 2.44.28 horas. Director de debates, reformule su pregunta, doctor Curi, defensor técnico de Ñope Cosco. Vamos a reformular. Visualizar, doctora Jauregui, esa expresión es la que debo utilizar. A ver, visualizar esos documentos que se conocen en este caso como ayuda a memoria en el sistema que ustedes manejan como fiscales en el periodo 2018 del caso en específico 1551-2018, testigo Jauregui Bustamante. Dijo, doctor, sobre su pregunta debo responderle de la manera siguiente. Sobre las personas que hayan podido visualizar, podrían ser muchos, personal fiscal, personal administrativo del despacho, y así también, asimismo también quienes tenían acceso al sistema de gestión fiscal eran el fiscal provincial coordinador, el fiscal superior coordinador, que en ese entonces era el doctor Silverio Nolasco Ñope Cosco, y de igual manera el responsable del área de indicadores, que era el ingeniero Pesante Gutiérrez Luis. 10.4. Con lo apreciado, en el párrafo anterior se constata la respuesta brindada por la testigo Kelly del Rosario Jáuregui Bustamante en audiencia, la cual, al ser contrastada con la documentación respectiva, se advierte que presumiblemente no es acorde a la realidad, circunstancias que deberá resolverse por el órgano competente. En tal sentido, corresponde la remisión de copias certificadas pertinentes al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones legales. Decisión. En ese sentido, administrando justicia a nombre de la Nación, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por unanimidad, resuelve: 1. Absolver a Silverio Nolasco Ñope Cosco de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de cohecho activo específico regulado en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado, debiendo archivarse la causa en lo que a este extremo se refiere. 2. Condenar a Silverio Nolasco Ñope Cosco por el delito de tráfico de influencias reales agravados regulado en los párrafos primero y segundo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. 3. Imponer a Silverio Nolasco Ñope Cosco 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva. 4. Disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, la que de conformidad con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez que quede firme la sentencia, por lo que se le impone las siguientes restricciones mientras se resuelve el recurso. A. Presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez competente. C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento. 5. Imponer la multa de 15.205 soles que deberá pagar a favor de del Estado durante la ejecución de la pena privativa de libertad. 6. Imponer la pena de inhabilitación por el plazo de 15 años de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal.
7, fundada la pretensión civil respecto al delito de tráfico de influencias. En consecuencia, fijaron el pago de la suma de 100.000 soles por concepto de daño extrapatrimonial solicitado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, actor civil, que deberán abonar Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro de forma solidaria a favor del Estado en el Banco de la Nación a la cuenta de la Procuraduría General del Estado número 00-068-385083. 8. Infundada la pretensión de reparación civil por daño extrapatrimonial contra Silverio Nolasco Ñope Cosco respecto al delito de cohecho activo específico. 9. Dispusieron remitir copias al Ministerio Público respecto a la denuncia por presunta falsa declaración que hizo la defensa de Silverio Nolasco Ñope Cosco contra la fiscal Kelly del Rosario Jáuregui Bustamante, que se desarrolla en el décimo considerando. 10. Mandaron que consentido a ejecutoría sea la presente sentencia, se cursen las comunicaciones respectivas al Registro Distrital y Central de Condenas y demás órganos que por ley corresponde tomar conocimiento de esta decisión judicial para los fines pertinentes. Firman, señores supremos, presidente Inés Villa Bonilla, el director de debate Neira Flores, integrante de nuestro colegiado, juez supremo, el señor Cotrina Miñana. Conforme al artículo 401, inciso 1 del Código Procesal Penal, referido al recurso de apelación, señala: al concluir la lectura de la sentencia, el juzgador preguntará a quien corresponda si interpone recurso de apelación. No es necesario que en ese acto fundamente el recurso, también puede reservarse la decisión de impugnación. Se le consulta en primer lugar al señor procurador. Señor director de debates, en el extremo que se declara infundada nuestra pretensión por el delito de cohecho, nos reservamos en lo demás conformes. Bien, se le consulta al señor abogado defensor del señor Bustamante Caro. Si desea, por favor, puede conversar con él. Sí, señor, vamos a interponer recurso de apelación. Se le consulta a la señorita abogada defensora, doctora Burga, respecto a la sentencia pronunciada contra el señor Silverio Nolasco Ñope Cosco. ¿Puede consultar con él si es necesario, si no lo han hecho? Señor magistrado, mi colega de la defensa va a interponer recurso de apelación. Bien, entonces ya ustedes saben que tenemos un plazo para que nos indiquen cuáles son los agravios para hacer las evaluaciones de los controles que corresponden para poder pronunciar la resolución que corresponda en cada uno de los extremos que ustedes están planteando el recurso de apelación. Doctora Burga, entonces es respecto al tema penal y al tema civil que su cliente va a plantear, que está planteando recurso de apelación en este momento. Sí, señor magistrado, dentro del plazo legal, con mi colega, el que reemplazo va a fundamentar su recurso. Ya, doctora Burga. Bueno, en primer lugar, quiero, antes de concluir este juicio oral y pasarle la conducción a la señorita presidenta de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, hoy es la última actividad jurisdiccional de ella y la verdad nos sentimos muy honrados. Adelante, presidenta. Bueno, gracias, señores. Vamos a dar por terminada, concluido este juicio oral, quedando los sujetos procesales notificados, ¿no?, con la decisión que ya hemos tomado. Les agradezco por su presencia y estaremos ya en el otro lado, siguiendo mis labores normales, ya no ejerciendo la carrera. Muchísimas gracias con todos. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Señorita presidenta, muchas gracias por todo. Buenas tardes. Buenas tardes.